Bueno, muy buenas noches, señores. Estamos aquí para ver la cuarta carrerita de la SIN Racing Virtual Cup, en este caso circuito de Sonoma. Ya tenemos a los pilotos rodando en la clasificación y estoy aquí en cabina con Miguelito Sánchez. Muy buenas, Miguel. Hola, muy buenas a todos. Buenas, Rubio. Bueno, en primer lugar, como hacemos siempre, vamos a dar las gracias a nuestros colaboradores iRacing Service, Kakumu, SHH Shifter, SIN Racing SRP, Subida la Bien Aparecida, Pet Designs y Ocio Sim. Circuito de Sonoma, ¿qué nos puedes contar de él, Miguelito? Pues ahora mismo te digo, en el circuito de Sonoma tenemos 12 curvas. 12 me mira raro, hay algunas curvas que están reconocidas como 8 y 8A, por ejemplo. Si no me equivoco, el circuito medía 2,5 kilómetros. Estoy intentando encontrarlo por aquí, ahora mismo. Que me ha fallado la información de golpe que tenía. ¿Lo tenías preparadito por ahí? Sí. Me ha desaparecido de golpe con todo el follón que he tenido antes. Pero ahí está, 12 curvas y la verdad es que es un circuito bastante montaña rusa, bastante subidas y bajadas, Eso es nivel. con poco espacio para adelantar. Sobre todo eso, creo que solamente hay dos puntos claros en Claros, lo que claros. también Yo creo tirar, que bueno, claros no hay claros entre ninguno, ¿eh? comillas, que es bastante difícil tirarse, tiene que haber bastante respeto para que el coche consiga entrar. Y estoy aquí 2,9 kilómetros. Con 9 Lo pone por kilómetros. aquí. ¿Qué temperatura tenemos en pista? ¿Sabemos? Pues ahora mismo en pista estamos rondando los 27 grados. ¿No? Es una Una temperatura temperatura que, fresquita, por lo menos, ¿no? siendo las 12, siempre decimos que va a subir y misteriosamente baja la temperatura a veces. A pesar de ser las 12 del mediodía. Ya veremos hoy, ¿no? A ver lo que pasa. Sí. A ver cómo se cumplen las cosas de hoy. Y la pista no está muy usada. ¿Qué porcentaje tenemos? Pues ahora mismo te lo digo también. Pues está aproximadamente 54% de uso que han traído de la práctica, más lo que rueden ahora de la quali. Entonces estará 55-56. Estará bastante bien la pista. Veremos a ver la emoción y la temperatura, cómo puede cambiar la cosa en esta carrera. A ver cómo va evolucionando, ¿no? Me imagino. Efectivamente. Si te parece, vamos a poner la clasificación general y nos cuentas un poquito cómo está el tema. Pues ahora mismo tenemos a Nacho Gaspar en buena posición, piloto el cual hoy no va a poder competir ya que se ha equivocado en la elección del coche y entra con el Mercedes, con lo que hoy al líder de campeonato va a sumar un cero, los cuales recordamos. Las malas puntuaciones de los pilotos se pueden ir en la Drop Week, que es quitarse la peor puntuación, a menos que haya sanción de por medio. Pues primero ahora mismo tenemos a Nacho Gaspar, seguido de Federico Godoy a 13 puntos, seguido luego en tercera posición por José Miguel Galilea, cuarto y quinto puesto para Adrià Poveda y Jonathan Gutisati. Luego del quinto al décimo tenemos a Adrià Carrera, Álvar Gómez, Toño Ordieres, Gonzalo Calvo ahí con el McLaren también Tampoco y está hoy. Carlos Marín Casas. No me ha parecido verlo hoy a Gonzalo. A mí tampoco, no lo veo en pista ni tiene tiempo. No, no Habrá está que en pista. preguntar otro. No está en pista. Luego seguimos con Mario Ruiz, Jordi Oliva Figueira y Jordi Abellaferrán, cerrando los 100 puntos ya. Luego seguido con 88, Carlos Villarejo, Jaume Solé, Luis Díaz, José Ramón Piñeiro, David Vicente, Roberto Sognar, Carlos Roca, Raúl Martínez Triviño, Javier Hervira, Antonio Celada, Bruno R. Cookie ya por mitad de tabla. Seguido luego con 51 puntos ya vamos para abajo. Salvador García, John Cavadas, Gervasio Mayor, Carlos Ruiz, Javier Ruiz Fernández, Jorge Balaguer, Gerard Banach, Luis Arañó, Rafael Pérez Navarrete, Raikiri Wolf, Aaron Pérez, Daniel Fernández, David Palacios, Robert Bernabéu, Joaquín Moreno, Daniel Jerez, Jorge Echevarría y los últimos cinco pilotos son Axel Boada, Juan Colón, Leonardo Fabián, Aitor Llopis y Daniel R. Master. Ok, vale. Bueno, vamos a recordar que están ahora mismo en la quali. Tienen 20 minutos para hacer su mejor vuelta, todos a la vez. Luego tendremos una carrera de 80 minutos de duración.
la cual van con depósito al 50%, lo que implica que tendrán dos paradas en boxes y me imagino, hasta ahora creo que la tónica está siendo que no cambian gomas nunca, así que me imagino que la mantendrán. Y veremos a ver qué tal se les da. Por último, tema porra. Miguelito, dime a ver quién crees que va a estar entre los tres primeros hoy. Pues ya había echado el ojo a Nacho Gaspar, como te estaba diciendo antes de la retransmisión, que lo había visto ya en bastantes otros sitios, si no me equivoco, incluso haber leído por un chat que te llevaba tres victorias seguidas aquí en Sonoma. Pero ya que no lo tenemos, creo que será primero Federico Godoy, que hoy también intentará aprovechar, seguido por Jonathan Goitiz, el cual también está ahí en la lucha por el Mundial, acabó primero en Monza. Y luego ya no sabría decirte. Pero mira, voy a apostar por Adrià Poveda. También lo vi fuerte en una de las prácticas que pude ver yo. Vale, bueno, yo Federico Isati, repito, empatamos y el tercero en este caso me voy a apostar por Bruno Cookie, que veo que está tercero ahora mismo en Exactamente, la Q, 0 a 0 con 3. porque hoy la verdad es que me parece muy difícil que haya adelantamientos, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero creo que los adelantamientos, si los hay, va a ser más por fallos, que eso sí que me parece que va a estar fácil, pero que pueda haber bastante fallo por el tema de los desniveles del circuito. Vamos a ver, sobre todo las primeras vueltas, creo que van a ser delicadas, ¿eh? No sé tú cómo lo ves. ¿Has rodado aquí? ¿Has rodado en Sonoma? No, la verdad es que Sonoma no es un circuito que me guste mucho, porque la mitad es de curvas ciegas y yo ya de por sí mi habilidad no da para mucho y si nos pones curvas que ya no veo, mal vamos. Pero sí que sé que es bastante complicado. Es un circuito bastante rápido y como hemos dicho, muy difícil de adelantar, con lo que ver adelantamientos va a ser complicado y ya no solo complicado, sino que le va a dar un toque distinto a la carrera, porque probablemente veamos a gente que prefiera ahorrar detrás de alguien que vaya a su ritmo, a menos que haya mucha diferencia, antes que jugársela adelantar y tirar. Y encima es más fácil siempre, ¿no? Lo que digo yo, suelo decir yo, que es más fácil seguir que tirar. Sí, aunque según tengo entendido por otros directos que he visto de otras personas, el aire sucio ahora mismo en el Racing marca mucha diferencia en las curvas. Entonces ya, vale, he oído mucha queja, no sé si es porque ahora toca quejarse de ello, pero sí que he escuchado que detrás de los coches ahora se sufre más que antes y que cuando se va adelante se agradece. Hay que valorar si ahorrar sufriendo en las curvas o tirar del grupo sabiendo que no se te va a ir el coche misteriosamente. Vale. Bueno, por último Y voy a luego después, comentar vale. un par de novedades que sé acerca de esta carrera. El equipo LTS ha fichado a cinco pilotos que están en nuestra competición. En concreto sería a Bruno Cookie, a Carlos Roca, a Antonio Celada, a Raúl Martínez Triviño y a Daniel Master. Creo que antes eran un par de equipos diferentes que ahora se han unificado bajo la nomenclatura del LTS, que LTS ya existía, que está liderada por Jordi Abellá, me parece que es. Y nos comentaron eso, que se habían juntado. Y por otro lado también sabemos que hay una baja, entre otras muchas, pero esta en concreto la sabemos porque nos toca de cerca, de Carlos Marín Casas. Desde aquí queremos darle un fuerte abrazo, que anda con problemas de salud, lleva ya como semana y pico con unos problemas personales que él tiene de salud. Bueno, le queremos dar todo nuestro apoyo. Esperemos que cuanto antes le veamos sentado en el cockpit y pilotando, que es lo que a todos nos gusta. Y ya con esto, si os parece, señores, vamos a ir hacia la pista. Vamos a cambiar la escena. Vamos a darle volumen. Pues no, que tú bien, me había equivocado yo. Vamos a hacer un pequeño corte. El circuito te he dicho 2, pero era la otra variante que había. Son 4,07 kilómetros. Vale. Vale, pues bueno, vamos a ir ahora ya sí que sí, vamos a pista. Tenemos ahora mismo a Jonathan en primera posición. Está liderando, muy muy cerquita. Tenemos a Federico Godoy, segundo. Bruno R. Cookie está tercero. Aquí es uno de los que acabamos de comentar que estrena skin. Adrià Poveda está cuarto. Quinto estaría José Miguel Galilea. Sexto, Raúl Martínez Triviño. Séptimo, John Cavadas.
octavo Joaquín Moreno, noveno Lluís Arana Yo, décimo Adrià Carrera, que parece sí, aquí le tenemos haciendo un tropo ahora mismo. Esa y golpe, esa en esa curva que ha tenido la pérdida, creo que va a ser un sitio delicado durante toda la carrera. Un décimo tenemos a Carlos Roca en el box, décimo segundo David Vicente, décimo tercero Jordi Abellá, décimo cuarta Raikiri Wolf, décimo quinto José Ramón Piñero, décimo sexto Daniel R. Master. Hemos de decir que es la primera carrera que compite el piloto Daniel R. Master, hasta ahora habrá tenido sus diversos motivos, no ha podido presentarse. Décimo séptimo Antonio Celada, décimo octavo Daniel Fernández, décimo noveno Luis M. Díaz, vigésimo Jaume Solé, vigésimo primero Juan José Carlos Villarejo, vigésimo segundo Gorka Echevarría, debe estar en box ahora porque no lo tenemos, no lo vemos en pista. Gervasio vigésimo tercero, Jordi Oliva vigésimo cuarto, Robert Sognar vigésimo quinto, Javier Ruiz vigésimo sexto, vigésimo séptimo Aitor Llopis, Raúl Pérez el 28, Carlos Ruiz, no, Raúl Pérez ha bajado ahora a la 29, Carlos Ruiz el 30 y Salvador García, que comenta por ahí que está Deku. Como comentaba Miguelito antes, Nacho Gaspar se ha confundido a la hora de elegir el coche y obligatoriamente va a tener que dropear esta carrera. Lo sentimos mucho, desde aquí le damos ánimo porque sabemos que estará el hombre ofuscado. Lo sentimos, pero no puede correr con otro coche y bueno, pues no sería evidentemente de recibo el que se haga otra host o lo que sea. Entonces, pues tiene la suerte de que se puede dropear una. Él comentaba antes que sí, que si gana Sati o Federico que le empatan, bueno, pues se la jugará toda en Zolder. Aún así, su única opción era ganar hoy, o sea, es decir, para que no se dropeara este circuito tendría que haber ganado, no digo que no lo hubiera hecho, ojo, pero tiene un primer puesto y dos segundos, con lo cual en el momento que hubiera hecho segundo o tercero esta carrera se lo hubiera dropeado, así que la pérdida creo que es mínima, creo que es mínima, podría ser bastante peor dentro de que es por lo que nos consta el entrenado y entiendo su frustración y su rabia, pero Nacho, ánimo y de lo malo malo los resultados son buenos, a darle duro a Zolder y a intentar en Zolder rematar la faena que llevas un gran campeonato. Y a partir de ahí sigue sin haber novedades. Bueno, sí, la única novedad que ha habido es que Jonathan ha bajado un poquito más la vuelta. No sé si la temperatura, Miguelín, ¿cómo anda? ¿Está bajando? ¿Está igual? Sigue exactamente igual. Sigue exactamente igual, ¿no? Está igual, no ha cambiado nada. Ajá, mira, Adrián Poderno, tu apuesta personal. Te ha puesto tercero. Ojo, Ojito con Adrián, Creo que espero acertar esta vez. Una vez que creo que acerté, pero no en el orden. Exacto, exacto. Bueno, ya no estoy tomando nota del orden, ¿eh? Simplemente los pilotos, que ya bastante difícil es que acertemos los tres pilotos. De la gente que está por ahí en el chat, si queréis hacer vuestras apuestas personales, pues bienvenidas sean. Y veremos a ver quién se lleva la porra. De momento el que más se ha acercado ha sido Miguelito, hasta la fecha. El resto, mínimo nos hemos equivocado con uno, si no ha sido con más. O sea que... Y los tiempos ha bajado también Federico, se ha puesto a 4 milésimas, 537 tiene Jonathan Goitisati, 541 tiene Federico, ojo, que estos dos pueden, además, se están jugando el campeonato junto a Nacho, creo que en principio entre los tres va a estar la victoria del campeonato. ¿Cómo lo ves, Miguel? ¿Te quedas con alguno de los tres a falta de dos carreras? Pues la verdad es que no me voy a pillar. No te quieres pillar los dedos. Está bastante apretado, la verdad. Sí, porque hasta ahora de hecho son los tres ganadores. Sí, efectivamente. Nacho ganó en Interlagos, en Okayama ganó Federico y Jonathan ganó en Monza. Jonathan es verdad que está un poquito más atrás en esto. Ahora mismo estaba Nacho con 200 puntos y Federico con 187.
Jonathan está con 143, lo cual es un escalón que ahí está, ¿no? No es, se nota bastante, son casi, son 57 puntos a Nacho, a pesar de que no puntúe hoy. En cambio, entre Federico y Nacho son 13 solo, están ya bastante más cerca. El tema es que, bueno, Federico el otro día, creo recordar al final, que quedó quinto o sexto en Monza, ¿te acuerdas tú? Creo que es... ahora mismo, te lo digo, quedó cuarto. Cuarto. Bueno, tú, creo recordar que tuvo un pequeño golpe con... Sí, luego lo estuve viendo yo por mi parte, fuera de jueces y de todo, porque me quedé hasta las 3 de la mañana viendo la carrera otra vez. Uh-huh. Y fue un netcode. Fue un netcode porque queda un espacio de un metro y de golpe el coche adelante sale disparado. Ajá. Entonces, por suerte por ese lado creo que no se llevó penalización, si no me equivoco. Pero sí que a lo mejor eso, a pesar de que no te dañara el coche, porque lo tenía igual, a nivel concentración ya no estás. Ya no estás. Ya como que te vas un poquito, ¿no? Ya de por sí fastidia llevarse a otra persona. Aunque sea un doblado, aunque sea fastidiar la carrera a otra persona, pues no hace gracia nunca. Y yo supongo que eso jugaría también, pero a pesar de eso, ahí acabó. Son puntos que te has llevado, son 52 puntos. Podría haber sido peor. Sí, sin duda, sin duda, porque de hecho hubo un momento, creo recordar, que bajó hasta la sexta, séptima plaza, ¿no? Creo que tuvo un problema, no me acuerdo qué exactamente, no sé si se tuvo algún trompo él, ¿no? Tuvo algún trompo... Sí, me parece que sí que tuvo un trompo o algo. Y bajó, pero luego ahí está en cuarto puesto, que le acerca bastante a Nacho, el cual están, lo dicho, ahí, pegados. Y sin olvidarnos de José Miguel Galilea también, ¿eh? Sí, José Miguel, que hoy lo tenemos quinto. Lo tenemos quinto. Y está a 40 puntos de Nacho. O sea, está ahí tercera posición a 40 puntos. También es otra persona a tener en cuenta. Que no hace una aparición tan marcada como puede hacerla Nacho, Federico en la primera carrera o Sati en Monza. Pero siempre está ahí. Sí, siempre está ahí. Tú lo has dicho, siempre está ahí. No me vais a ver, pero voy a estar aquí todo el rato. Y pues yo qué sé, compararlo por ejemplo a Joan Mir en MotoGP. No ha ganado hasta la última carrera y está campeón del mundo. ¿Quién sabe aquí las cosas cómo pueden cambiar? Sí, a ver, esto ya sabemos cómo va. El que está tapadito, está calladito. De repente imagínate hoy, Nacho no ha podido correr. Sati, Federico, les pasa algo, gana en la carrera y se mete y se encuentra que en la última carrera en Zolder hemos de recordar que la puntuación de Zolder es doble. O sea, es decir, va a pesar más esa puntuación que las puntuaciones que tenemos hoy a lo largo de las cuatro anteriores carreras. Entonces, será una carrera súper importante. Súper importante, súper importante. Más vista la igualdad que está viendo. Sí, porque en esos primeros puestos la cosa está bastante tensa. Ahora mismo atrevería a decirte... Pues está primero, segundo, tercero y cuarto. En el quinto puesto ahí están esos 57 puntos de diferencia. Luego Adrià Carrera también estaba detrás, 132, y luego ya se nota un poco más escalonado. Pero sí, con esa puntuación doble puede pasar que, por ejemplo, Adrià Carrera, que está el sexto, como tenga una mala carrera los de delante, pueda pasar a estar en podio. La verdad es que la carrera de Zolder va a marcar un... Va a ser una carrera en la que algunas personas se la jugarán mucho para intentar marcar esa doble puntuación, pero a lo mejor merece la pena ahorrar y no ser tan agresivo en Zolder, no sé si me explico. A ver, el tema del ahorro siempre es necesario, eso está claro. O sea, tal y como se están poniendo las gomas de Racing, el no sobrecalentar las gomas y mimarlas, cuidarlas, es fundamental. A partir de ahí, pues bueno, veremos a ver lo que pasa hoy primero, y ya una vez que terminemos hoy, se verá bien la clasificación con las drop week correspondientes, y última carrera que se prevé que vaya a ser con una tensión interesante. Estoy viendo que ya han terminado el tiempo de quali. Si te parece, vete comentando un poquito cómo han quedado la clasificación. Pues tenemos en pole a Jonathan Wojtyla con un 28.537.
seguido y muy seguido por Federico Godoy, con un 28-541. La diferencia es mínima. O Adrián Poveano, ya un poquito más arriba, 28-9 ya casi. De cuarta posición, José Miguel Galitea, con un 28-9. Y luego Bruno R. Kukin cerrándose top 5, con 28-9 ya casi 29. Por atrás ya va Raúl Martínez Cirviño, John Cavadas, Joaquín Moreno, Raikiri en novena posición. Puesto bastante alto. Y a ver si nos va a dar esta carrera bastante guerra. Y un décimo puesto para Adrià Carrera. Luego ya tenemos a David Vicente, Luis Arano, Jaume Soler. No sé si es Juan Carlos Villarejo, creo que es, no me la quiero jugar. Antonio Celada, Carlos Roca, José Ramón Piñero López, Daniel Fernández, Jordi Abellá, Daniel R. Master. Luego tenemos a Luis Díaz, Gervasio Mayor, Robert Sognar, Borja Echevarría, perdón. Jordi Oliva Figueira, Javier Ruiz Fernández, Robert Bernabéu, Aitor Llopis, Rafael Pérez Navarrete, Carlos Ruiz y Salvador García Navarro. Y Nacho Gaspar, que no corre y no tomará salida al final tampoco. Exacto. Al haber entrado con ese Mercedes. Exacto. Está preguntando Nacho, en caso de puntuación empate, ¿qué sería lo que desempataría? Como bien le contesta Aarón, el que más primeros tenga, o el que más segundos tenga, o el que más terceros tenga. Valiendo la última doble, dudo mucho que vaya a haber todos con las mismas puntuaciones, pero bueno, en caso de que fuera, pues evidentemente el que mejor, si hay uno que ha ganado dos carreras y otro una, pues el que haya ganado dos carreras. Si hay uno que tiene dos segundos y otro no, o sea, iremos bajando las mejores posiciones y el que más tenga de una de ellas. En caso de igualdad, me refiero. Y en caso de igualdad a todo, pues entonces no sé cómo lo solucionaríamos. Habría que repartir los premios o a ver cómo lo solucionaríamos. Buen quid de la cuestión. No sé si habrá pasado alguna vez, pero en caso de empate a todo, pues tendríamos un problema que esperemos no llegar a ese problema. Bueno, están ya poniéndose en pista. Les vemos ya ahí que están poniéndose en la parrilla de salida detrás del pace car. En este caso, pues en caso de que estaría todo igualado, Nacho, pues habría que ver cómo salimos de ese entuerto. Pero lo lógico sería sumarlo del primero y el segundo a nivel económico y repartirlo entre los dos. Eso sería lo más justo, creo. Pero veremos a ver lo que pasa. Eso es adelantar acontecimientos y cuando llegue ese problema, si es que llega, pues veremos cómo lo podemos solucionar. De momento vamos con esta carrera y veremos a ver lo que pasa. Estaban aprovechando aquí los pilotos hasta el último segundo ya para salir a pista. Sí, están todos ahí ya prácticamente puestos. Se ve un par de huecos ahí atrás, pero están casi todos ya puestos detrás del pace car. Veremos a ver, primera vuelta muy delicada siempre y creo que en este caso más todavía. Así que esperemos. La temperatura va para abajo, ¿eh? ¿Está bajando? Sorprendentemente, lo mismo que te he dicho al principio. A pesar de ser las 12 y normalmente a las 2 sabe más temperatura, aquí va para abajo. Hemos pasado de 27,2 ¿sí? A 26,7. Ahora me voy tirando medio gradito va. Ajá, bueno. Vamos a ver cómo va desarrollando a lo largo de lo que es la carrera, el paso de los coches y demás. Ya están moviéndose. La parte positiva de que tengan que dar toda la vuelta es que a priori deberían de poder ir todos más juntitos. Recordamos que tienen 80 minutos, depósito al 50%, lo que implicará que tengan que hacer dos paradas. Y esperemos que no tengan mayores problemas en las primeras vueltas, que creo que van a ser muy delicadas, muy, muy delicadas. Al menos yo las veo difíciles. Y luego también, como ya ha comentado antes Miguel, va a estar difícil que veamos adelantamientos hoy. Yo creo que si hay adelantamientos va a ser más por tema de fallos que realmente por aciertos del de atrás, ¿no crees? Sí, porque estrecho
con mucha curva revirada, entonces tirar el coche yo creo que es demasiado arriesgado a nivel de... A lo mejor no consigues adelantar y pierdes un segundo. Entonces creo que como punto de adelantamiento, la última curva me parece que es, justamente la horquilla que hay. Y luego, después de esta especie de recta que tenemos aquí detrás del circuito, también es otro punto de frenada, pero bastante arriesgado, porque luego la curva cierra mucho también. No creo que haya más punto que eso. A ver, esta zona, por ejemplo, que están pasando también, puede haber problemas de tracción. La última curva que hay de derechas también rápida puede ser otro sitio también. De hecho, ya hemos visto en la quali algún problemilla de coches de pérdida. Depende cuando sea esa pérdida, puede implicar que haya accidente relativamente majo. Circuito complicado, vamos a ver cómo lo gestionan. Está ya en breve, se va a meter el pace car. De hecho, ahora irá para adentro y a partir de ella, en el momento que el semáforo se ponga en verde, recordamos que salen con semáforo en verde, aquí no tiene prioridad el líder. A punto en estado de darse, a puntito en estado de darse. Y Adrià Podenano, que habitualmente suele salir mal, y sin embargo hoy está ubicado de cine, ¿eh? Ahí vemos como el pace car se mete. Ahí van, vamos a ver. Vamos a ver. De momento la salida, adelante. En paralelo están ahí Sati con Rafa. Y primera frenada se va a poner... Se pone líder, o atrás hay pelea también. Atrás bastante limpio, con un poquito cambio de posiciones aparece. Y Godoy que se ha puesto, Federico Godoy se ha puesto líder de momento, ¿eh? He ponido Daniel el remaster por fuera, pero porque se han salido ellos mismos. Parece que en líneas generales está siendo bastante limpia la primera vuelta, ¿eh? Si aparentemente yo no he visto ningún golpe. Por atrás tampoco. Alguna salidilla de pista, pero se han reincorporado bien sin causar mucho problema, sin toques. Entonces, de momento disfrutamos de una salida bastante. Y José Miguel que ha adelantado a Adrià Podenano, ¿no? Pues lo que comentábamos al principio, José Miguel que está ahí en esa cuarta posición, quinta creo que había dicho. Que está ahí, que entro o no entro, pero siempre está. Va a ganar ahí unos puntitos si acaba ahí en esa posición, que le van a venir muy bien. Y Daniel le remaster en el coche número 25. Bueno, de momento primera vuelta que gratamente sorprendido, muy poquitos accidentes, lo cual es de agradecer para los pilotos, para la carrera, para todos. Y veremos a ver ahora el ritmo de cada uno, dónde les va poniendo. Parece que Jonathan está sufriendo y le está apretando José Miguel. Vamos a ver si es capaz de aguantar y seguir el ritmo de Federico, o sin embargo José Miguel le adelanta. Le veo fuerte a José Miguel en este inicio de carrera. Ha adelantado a Adrià Podenano y está apretando la Sati. Vamos a ver, ¿crees que va a ir mejor el BMW? ¿Crees que irá mejor el Audi? No tenemos ni idea. A ver, el BMW no lo he probado tampoco. Según lo que tengo entendido, como siempre, se come las ruedas. Ajá. No sé si... Supongo que afectará en este circuito, obviamente, teniendo tanta curva, curva rápida. Pero luego, según he leído algunas otras personas, que dicen que con el Audi es imposible adelantar. ¿Con el Audi es imposible? ¿Por tema de velocidad punta o...? Creo que va cargado con el máximo de ala. Ajá. Y eso se nota. Eso implica que cuesta, ¿no? Pero te va a costar un poquito mejor llegar al final. Pero claro, si puedes hacer una mejor frenada, habrá que ver. Habrá que ver cómo se las ingenia cada uno. Coche por fuera acabo de ver. Mientras tanto, Riquiri le está apretando a John Cavadas. Por detrás de un Mesolé lleva una batería de coches importante. Bueno, vamos a ir esperando a que se vayan definiendo los grupos, a ver si nos pasa como en Monza y así podemos ir viendo a todos. Gervasio está apretándole a Carlos Ruiz.
en paso por meta y de hecho es más, Gervasio adelantado a Carlos Ruiz. Tengo que mirar una cosita porque me está pareciendo que Federico Godoy ha perdido 27 posiciones. Vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a ver si lo vemos, a ver si soy capaz de cogerlo. Sí, justo te diré después de las S, por atrás del circuito, digamos en... No lo cojo. A mí Racing no me quiere dejar verlo No a soy capaz de medias. verlo, no soy capaz de verlo. La ha perdido en la última S. Lo ha perdido el coche en la última S. Se ha perdido la posición y algo le ha pasado también a Sati, que la ha rebasado José Miguel Galilea. O sea que la cosa se está poniendo interesante, ¿eh? Se está poniendo interesante. Y el ritmo que lleva José Miguel, ojo, ¿eh? Lleva un ritmo muy muy potente. Adrià Poblano también está ahí enganchado. Bueno, vamos a ver Federico, ¿eh? Federico que se estaba jugando el campeonato Y Adrià Carrera también, que salía del décimo, 20 posiciones abajo y en pit. Al final creo que este circuito es más una pelea contra uno mismo que realmente contra el rival. Sí que vemos, por ejemplo, aquí Raikiri apretándole muy muy bien a John Cavadas. Tiene una batalla bonita, a ver ahí Raikiri. No, no puede, pero están ahí peleando octava y novena posición, muy muy cerquita, ¿eh? Muy muy cerquita. Vale, Adrià Carrera ha roto motor, por lo visto, pues está en box también. Que se está Pero ahora poniendo. mismo, así como noticia, ¿Sí? Federico Godoy, 29º. Sí. Y ojo, mira qué peleas hay aquí. Hay toquecito ahí. Se va la tierra. Uf. Uf, menuda batalla que tiene aquí. Se pegan entre compañeros. Madre mía, la que hemos pescado aquí en un momento. Madre mía, la que hemos pescado aquí en un momento. Pues José Ramón Piñeiro. Vamos a ver si lo vemos repetido. Han tenido una batalla aquí preciosa y pena que ha acabado con golpe. Porque se habían juntado ahí 4 o 5 pilotos en un momentito, ¿eh? En un momentito, vamos a ver si somos capaces de verlo. Perdóname si no te comento sobre eso, pero estoy viendo por atrás cómo Federico está ahora mismo tirando con todo lo que tiene. Pero claro, Ya ahora. se ha quitado a dos, si no me Ajá. equivoco, para cerrar por meta el 27º. Otro coche temperado, Aquí vemos la 27º. repetición del golpe. José Ramón Piñeiro le empuja un poquito. Y luego se acaba tocando con su compañero, ¿eh? Pua, la que salía ahí en un momento. La que salía ahí en un momento. Madre mía. Bueno, vamos a ver si Tres vemos un posiciones arriba poquito. para Federico. Claro, pues Tres, a ha 30 recuperado. segundos. 30 segundos de la cabeza. El problema es que es un circuito que, a pesar de que tenga ritmo, con que te cubran un poquito, Sí, ya pero bueno, pero no. evidentemente ahora la remontada que se va a pegar. Otra cosa es que con el tráfico, digamos, pueda tener algún problema y algún incidente. No sé si me explico. Al final la diferencia de Sí. ritmos va a ser importante. Vas nervioso, vas enfadado contigo mismo Y vas y. más al límite con lo que puedes llevar a un error más fácilmente, pero ya no solo eso, sino ya estás forzando las ruedas vuelta tras vuelta, más de lo que lo harías por norma general, porque estás tirando a todos los coches por querer más rápido. Habrá que ver cómo están esas gomas al final de carrera también. Sí, a ver lo que las estresa, ¿verdad? Efectivamente, porque ahora mismo sí, vas muy rápido, pero tienes que ir adelantando, apurar más las frenadas, maltratas más las ruedas, y eso ahora no, pero cuando queden 20 minutos de carrera, a lo mejor las S son un poco más complicadas. Bueno, hemos de recordar que solo llevamos 8 minutos de carrera y sin embargo hay batallas, o sea, es decir, han pasado cosas. Hemos empezado con el problema que ha tenido Nacho, ha salido Sati primero y algo le ha pasado y ha perdido esa primera posición, luego ha perdido la posición Nacho Godoy, uy, Nacho Godoy, Federico Godoy, aquí vemos a los tres primeros pegadísimos ahora.
José Miguel, que parecía que iba muy fuerte, y sin embargo, de la que se ha puesto a liderar, ojo, porque se ha enganchado ahí muy bien Sati y no parece que termine de escaparse. Por detrás viene Adrià Poggedano, que es el primer día que hace una buena quali. Hemos de comentar que siempre suele hacer unas grandes remontadas, porque de momento lo que le estaba condenando eran las qualis, sin embargo, hoy ha salido mucho más adelante y está ahí enganchado tanto a Sati como a José Miguel Galilea. ¿Crees que aguantará hoy? ¿Puedo darme adelante? A ver, yo espero que sí, para darle un punto de emoción distinto a la carrera. Al fin y al cabo, si no me equivoco, Adrián no está tan metido en la lucha, digamos. Está, bueno, sí, No sigue está ahí arriba, cuarto está quinto, ¿eh? No está tan... 132 puntos. Pues es una persona que yo creo que estará buscando también irse hacia adelante y decir, aquí cojo yo puntos que vosotros en Zolder me vais a ver quedando top 3 como mínimo. Entonces, habrá que ver. La cosa es que no es una persona que se juegue, digamos, tanto entre comillas, a pesar de estar quinto, como puede ser Jonathan, A que ver. está... Sí. Que Jonathan está justo por atrás suya. A Está ver. Adrià Poggedano cuarto y Jonathan quinto. Está ahí. Está ahí, ¿eh? Evidentemente, de los tres, el que más tiene de ganar o de perder es Jonathan. O sea, es decir, para José Miguel sería maravilloso ganar hoy porque le daría muchas opciones. A Adrià Poggedano le daría muchas opciones el quedar ahí arriba. Pero al que le abriría mucho, digamos, las posibilidades para Zolder sería a Jonathan, sin duda alguna. Sí, porque actualmente si no, si quedase como está ahora mismo las cosas, imaginemos por cualquier caso que José Miguel ahora mismo se acabara la carrera, José Miguel quedara primero, se plantaría con, déjame calcular, 230 puntos, teniendo en cuenta que Nacho no puntúa, ya lo pasaría. Y que Federico ahora mismo creo que está fuera de la zona de puntos, está No, vigésimo segundo ahora no, mismo. puntúan estando los que están, mientras hagan más del 70% de la carrera, puntúan todos. O sea que por ahí Sí, no pero no habría... puntúa mucha cosa, que No, digamos. bueno, otra cosa es que esta sea su drop week. Ese es otro tema. Ese Claro, sería otro tema. pues ahora mismo, si las cosas acabaran así, José Miguel Galilea sería el primero del campeonato. O sea, un giro Se pondría José Miguel importante. Galilea el líder. Ojo, ¿eh? Sí, José Miguel Galilea Pero estaría con aplicadas las drop weeks, 27. no. Sin aplicar drop week. Sin contar No, las no, drop, y no. ahora mismo, Aplicando José Drop Miguel Weeks, Galilea te diría que ahora mismo el líder es Nacho Gaspar sin haber es corrido hoy. Nacho. Pero sin aplicar eso, de momento se pondría Sí, él. pero no, pero hay que aplicar las Drop Weeks, olvídate. O sea, al Pues eso fin. ya lo calcularemos más adelante. Pero ahora mismo Eso estaría él, una si vez de no. que estén las sanciones de esta carrera, las que tenga que haber o dejar de haber, será cuando ya veamos la clasificación definitiva, a falta de la última carrera, que será puntuación doble. Sea que. Pero aún así le pondría bastante adelante, ¿eh? Descontando drop weeks y lo que sea, está ahí. Si estás esto 160 puntos, aquí sumaría 70 si quedara primero. Y lo avanzaría bastante. La verdad es que esto le daría para que llegara Zolder con, que ya no sean Nacho y Federico, aunque teniendo la puntuación doble se abriría más, pero metería ya a José Miguel muy de por medio. Abriría el abanico mucho, sí. Abriría el abanico muchísimo. A ver lo que pasa, a ver lo que pasa. Veo peleas por múltiples sitios, ¿eh? Al final es un circuito que es tan complicado de adelantar que se forman unos grupos interesantes, ¿eh? Tenemos ese grupo A y luego por detrás otro grupo aquí de cuatro. Me recuerda un poquito, no sé tú lo que opinas, a la carrera de Monza. ¿Te acuerdas que andábamos ahí con mucho Iban bastantes grupo? grupos con lucha, sí. ¿No te recuerda de momento a esa carrera? Y de momento, olé por los pilotos que están. Hemos visto algún golpe. Volvemos a lo de Hay siempre, ahora son carreras. mismo tres pilotos en pit. Cuatro. Bueno, Daniel Remaster que ya ha retirado. Adrià Carrera. Adrià Carrera, que no lo hemos dicho, pero estaba el sexto del campeonato con 132 puntos y ha roto motor. Sea que Y una pena porque estaba luego ahí, ¿eh? Robert Bernabéu, Salvador García Navarro y José Ramón Piñero, que están en box ahora mismo. Federico Godoy, que está apretando ahora mismo a Lluís Aranayo. ¿Dónde crees que va a llegar Federico Godoy? Vamos a ver. ¿Hasta dónde A crees que ver, puede llegar hoy?
De momento por ritmo, obviamente tiene tráfico, es gente más lenta, está en 1.31.5. Yo creo que puede llegar perfectamente hasta el top 10. Top 10. Ganas esas 10 posiciones que tiene y me atrevería a decirte que hasta por él. Mira, ahora le acabo de ver que ha tenido que corregir ahí. Le va a costar, ¿eh? Además, piensa una cosa, a medida que vaya subiendo posiciones, evidentemente los ritmos irán siendo mejores, ¿no? Y más le irá costando. Mira, sí. mira, justo adelantamiento adelante, va a intentar beneficiarse de ese adelantamiento. A ver si lo consigue. Sí, sí, se ha Lluís le ha adelantado a Robert y se ha adelantado. O sea, y él ha conseguido adelantar también. Y por detrás también llega Gervasio Mayor. O sea, tú dices top 10. Yo creo que va a llegar al top 10. ¿Y crees que... ha habido golpe justo detrás. Ha habido justo golpe por detrás. Vamos a ver si lo vemos. Vamos a ver si somos capaces de verlo. No lo vemos. Así que nos vamos al directo. Ha roto el coche, ¿eh? Gervasio va con pues el coche... Por delante de... Sabemos, digo, ¿de qué? De Carlos Villarejo. Se ha salido de la pista a una posición gratis para... ¿Me puedes confirmar si ha tenido problemas José Miguel Galilea? Se ha puesto primero Jonathan Goitiz, ¿eh? ¡Ojo, eh! Ahora mismo te lo digo, a ver. ¿Me puedes confirmar qué es lo que le ha pasado? Porque le veo octavo. No sé si esto... ¿Está funcionando bien o...? Pero veo a Jonathan Goitiz con 1.7, Adrià Povedano... Y parece que ese tridente de cabeza se ha roto un poco. Bruno Cookie está relativamente cerca de Raúl Martínez Treviño, que era mi apuesta. Raúl Martínez Treviño fue mi apuesta en Monza. No lo acerté y sin embargo hoy ahí está tercero, ¿eh? ¡Ojo! Y José Miguel Galilea aquí está apretándole a David Vicente, ¿eh? Algo le ha pasado. No me quiere decir que ha pasado, pero el coche lo tiene. Coche lo vemos bien. Una salida de pista. Te habrá sido un sustito y tirar para adelante. Sí. Ah, efectivamente, el sustito que pues la separa ahora mismo. Bueno, ha dejado ahora mismo a Jonathan solo. Está a 1.7 de Adrià Povedano, que él mismo está también a 1.3 de Raúl. O sea, ya se están empezando a separar. Y en Monza, si no me equivoco, Jonathan se separó y ya no se supo nada más de él. Sí, pero yo creo que Monza sí que era muy favorable el BMW, el coche mucho más favorable el BMW que el Audi. Sin embargo, aquí creo que tengo mis dudas. También creo que va a haber tráfico, veremos a ver el tráfico. Les hemos pedido el tema de que respeten las banderas, porque creo que aquí va a haber bastante tema de tráfico. Mira. Uy, ahí ya estaba a punto Luis de pasar a Jordi, ¿eh? Ha estado a punto Luis de pasar a Jordi. Por delante está Gorka apretando a Daniel Fernández. Y de momento está Carlos Roca y Gervasio Mayor en box también. En boxes, sí. Gervasio ya hemos visto que tenía todo el morro reventado el hombre. Ha tenido golpe con Robert. No sabemos de quién habrá sido la culpa. Ahí se muestra, se tira Gorka, se ha tirado Gorka, se va un poquito largo, pero le rebasa a Daniel Fernández, ¿eh? Le ha rebasado a Daniel Fernández para ponerse décimo segundo ahora mismo. Vamos a volver a hacer un poquito de repaso, si te parece. Estamos llegando ya a los primeros 20 minutos de carrera y han pasado muchas cosas, ¿eh? Este es el tercer líder diferente. Si bien es cierto que es el que ha empezado primero, pero la curva 2 ha perdido esa primera posición a favor de Federico. Luego Federico ha fallado y ha caído hasta la posición 30, vamos a decir. Se ha puesto primero José Miguel Galilea, ha fallado, ahora mismo está quinto, le ha rebasado ya a David Vicente. Y ahora mismo Jonathan es el que está liderando. ¿Habrá hoy maldición con el primer puesto? Habrá que ver lo de maldición con el primer puesto, pero sí que, si mal no recuerdo, Jonathan ha roto el coche literalmente de tener un golpe en todas las carreras de campeonato. Monza, si no me equivoco, lado derecho del lado izquierdo del coche tocado por las salchichas. Interlagos no es romper el coche propiamente dicho, pero sí tener problemas con el volante, que son los problemas mecánicos, digamos, que tenemos en iRacing, y creo que también rompió el coche. Ajá.
Y si no me equivoco, Nakayama tuvo el toque con el doblado y rompió el coche también. O sea, he visto Jonathan que a los mecánicos los tiene, vamos, después de cada carrera. Los tiene trabajando, ¿no? Aparte de los problemas de hardware que suele tener, que también en Interlagos, de hecho, le jugaron una muy mala pasada. Esos son nuestros problemas mecánicos que tenemos en el SimRacing, sino el ordenador te dice basta por hoy, o en este caso el volante, que es lo más parecido. Mira Federico. Pues Federico me parece que lo de la remontada... Lo de la remontada, ojo, mirar cómo ha perdido el coche Federico, esa curva qué mala es, qué traicionera es. Y me parece que se está perdiendo muchas de las opciones de campeonato, ¿eh? Ahora mismo a Jonathan se le pone la cosa a priori fina. Veremos si es capaz de aguantar, 2,4 de ventaja. Segundo, Adrián Povedano. Hoy ha salido más arriba y se nota, ¿eh? Porque Adrián, desde luego, a lo largo de todo el campeonato, lo que sí que ha demostrado es que ritmo tiene en carrera, ¿eh? O sea, le puede fallar la quali, pero luego nos ha brindado unas remontadas, creo que en todas las carreras, espectacular. Bueno, de hecho es más, hoy que ha salido cuarto, quinto, como tercero, ¿cómo ha salido Adrián Povedano hoy? ¿Te acuerdas? Adrián Povedano sería tercero. Pues una posición, o sea, es decir, Adrián Povedano siempre gana posiciones en carrera. Luego viene por detrás Raúl Martínez Triviño de la mano de su compañero Bruno, los dos, que van ahí a la chita cayendo, pero no están especialmente lejos de Adrián Povedano, ¿eh? Están a 1.7, Raúl Martínez... En el límite ahora mismo. Exacto, están en el límite del bien. Bueno, ahora mismo, así, un pequeño corte ahora mismo para Nacho Gaspar, se dan alineados los astros. Sí, de momento sí, porque le está saliendo todo fenómeno. Decía por el chat que cada vez que nombra a Nacho a Godoy ya tenía un problema. Y tendrá un muñeco de vudú ahí en su casa y estará dándole todo el rato, supongo. No, tela marinera, pero bueno, vamos a ver cómo siga desarrollándose los acontecimientos. Vemos una batalla muy bonita que llevan de la mano prácticamente los 20 minutos que llevamos de carrera John Cavadas y Raikiri Wolf. Raikiri, que hasta la fecha me consta que no había tenido especialmente suerte, y hoy está octava, o sea que estará más contenta que la leche, y nos alegramos por ella. John, la última carrera creo recordar que estuvo en el top 10, creo recordar, en Monza, que anduvo arriba y tuvo bonitas batallas, y vamos a ver si siguen tirando para arriba o se quedan ahí, a ver lo que pasa. Me voy a ir con el grupo del 13, que están aquí pegaditos: Jordi Abellá, Daniel Fernández. Desde Daniel Fernández hasta Lluís están cuatro pilotos ahí muy cerquita. Gorka, que parece que una vez de que ha adelantado a Daniel tiene más ritmo y se está escapando, pero por detrás vienen bien pegaditos, ¿eh? bien pegaditos. Ahora mismo es que siempre hay algún pequeño grupo ahí junto. Y mientras está pasando también, poquito a poco, lo que te digo. En este caso, Jonathan, cuando te he comentado de que se quedaba solo, ¿sí? Estaba 1.7, ahora está 2.2, ya es medio segundito más de colchón. Ha llegado a tener 2.5, ¿eh? En algún momento ha llegado a tener 2.5, y ahora, sin embargo, le ha recortado un poquito a Adrián Povedano. Bueno, y Raúl Martínez Triviño, que hace una vuelta y media estaba segundo y poco de Adrián Povedano, ahora está 2.5. Algún fallo ha tenido, sí, la última vuelta ha sido muy mala, tanto de él como de Bruno y José Miguel también, ¿eh? Si te fijas, los únicos que están pudiendo rodar en 29 altos son Jonathan y Adrián, y luego ya el resto de la parrilla se va a 30 o incluso 31. Aquí van de la mano Bruno y Raúl, son compañeros de equipo. ¿Tú crees que intentará Bruno arriesgar mucho para rebasarle? Nos comentan por aquí que Galilea out. Vamos a ver si somos capaces de ver qué es lo que le ha pasado. Un poquito más. Vamos a ver qué es lo que le ha pasado. Enlaces es por lo visto. Estoy viéndolo. Ahora sí que lo he conseguido localizar. Pues la maldición de Sonoma, ¿eh? Ojo con Sonoma, ¿eh? Está pagando su factura, ¿eh? José Miguel Galilea, que iba muy fuerte, hemos visto un inicio de carrera muy bueno,
Y sin embargo, ha tenido dos fallos y de liderar a tener que abandonar la carrera. La verdad es que es un día negro para todos los que están arriba en el campeonato. Y nunca mejor dicho. Nacho Gaspar que no compite, Federico tiene accidente y rompe, José Uf, Miguel Galilea tiene accidente y buah, rompe José Miguel también. Galilea ha tenido un accidente muy importante, ¿eh? Muy, muy Sea, estamos importante. diciendo que los tres primeros del campeonato están fuera. Sin aplicar Drop Week, ¿te refieres? Sí, o sea, en esta carrera quiero decir, los tres primeros del campeonato están fuera de carrera ahora mismo. Esto significaría, de cara a Sati, que sería maravilloso. Pues que están Adrià Poveda y Jonathan Goitis, respectivamente, cuarto Adrià Poveda y quinto Jonathan con 146 y 143 puntos, que esto les ha venido a ellos de perlas. Pero no vamos a decir nada Hasta que no acabe. porque, Sí, sí, porque porque tal la... cual estamos viendo la carrera, que llevamos de carrera ahora mismo. Llevamos Vamos a ver eso. 25 minutos escasos de carrera, es decir, a priori todavía falta lo más difícil, ¿eh? Teniendo en cuenta cómo se están comportando los coches, accidentes que estamos viendo, etc, etc. ¿Me puedes confirmar si Federico está en pista o ha tenido que abandonar? Ahora mismo. Diría que ha abandonado, sí, está en boxes. Creo que ha Sí, ha abandonado. abandonado. José Miguel Galilea también. Pues ojo, Pues ojito. Ojito porque menudo tema, menudo tema, menudo tema. Por delante vemos que Jonathan está escapándose, se está yendo poquito a poco de Adrià Poveda que le sigue pero cada vez más lejos. Raúl y Bruno siguen de la mano. Era lo que comentaba antes de justo cuando ha habido el accidente de José Miguel Galilea. ¿Crees que Bruno le atacará a su compañero Raúl para quitarle el podium o sin embargo le respetará? Y le aguantaré ahí detrás. ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué harías? Si fuera tu compañero y vas así toda la carrera, ¿qué harías? A ver, supongo que al ser del mismo equipo, cada uno conocerá ya también cómo es cada piloto, ¿no? Al igual que algunos pilotos son muy conservadores, otros muy agresivos. Y la pregunta para mí, para ponerme en situación es, ¿qué sería yo, Bruno? O sea, ¿estaría detrás o delante yo? Supongo que te refieres a si estuviese yo detrás Si cuando estoy estuvieras haciendo el detrás, si podio. estuvieras detrás, ¿cómo estarías planteándote ahora mismo? ¿Qué estarías pensando? Siendo tu compañero de equipo, ¿pensarías diferente o pensarías igual que si fuera un rival más? Adelantarle en box es la única manera que tienes de no arriesgarte a acabar su carrera, tu carrera o la de ambos. Al Ajá. fin y al cabo, si vas detrás de él, vas ahorrando, pum, pum. No van mal de ritmo, 33, 35, no son los más rápidos, pero por atrás tampoco los cogen. Por detrás Están, van es más más, están lentos. a 12 segundos. Pues yo personalmente. Levantas pie, curva tras curva en la medida de lo posible y tal cual llega la parada, si no la saca una vuelta, ya prepostas menos y sales tú e intentas tirar como puedas. Como puedas, ¿no? Digo como puedas porque en este circuito tan parece que de miedo tirar, vamos. La sensación es que es fácil fallar, ¿eh? Me voy a ir Aparentemente el otra coche vez. más seguro, perdona así que te corte, No, no, pero. no, 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 tranquilo, tranquilo. Simplemente voy a poner la imagen, la pelea del 12 al 15. Aparentemente el coche más seguro que viene a ser el Audi por ir más cargado de alas, si no me equivoco, depende del setup también, de piloto y Bueno, de pero eso todo. depende un poco de cada uno, o Por sea, es lo que decir. conozco yo, al ser el coche en teoría más estable, le ha fallado a Federico y le ha fallado a José Miguel Galilea. O sea, le habrán fallado a más pilotos otros coches, sí, pero en términos de los importantes que son los tres primeros del campeonato, ha perdido el coche en distintas curvas. Como si no llevase nada, así como quien dice. Sí, pero quizás es que tampoco sabemos el setup que lleven. Es decir, puede haber gente, yo pienso, yo si me preparara el setup para este circuito, creo que la carga aerodinámica debe ser importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene muchas curvas rápidas, mucho cambio de nivel.
Entonces necesitas que el coche sentirte seguro, mi opinión, vamos. Luego ya cada uno trabajará el tema diferente quizás, pero yo creo que aquí, en una carrera de 80 minutos y conociendo Sonoma, creo que lo importante es tener un setup que te garantice el ir cómodo. A partir de ahí, tu ritmo en 80 minutos te va a ir haciendo ir hacia arriba, ¿no? Sí, a ver, el coche con el que vayas a gusto, a lo mejor vas medio segundo más lento, pero el tener esa seguridad en el volante y ir en, voy a decir, en armonía con él, no, aparentemente no me va a ir, no me va a llevar el coche por donde quiere. Esa seguridad yo creo que te puede llegar a hacer más rápido. O Sin sea, duda, ir más rápido. sin Porque, por duda. ejemplo, yo qué sé. Yo, con todo mi respeto a la gente que va con el McLaren, por muy seguro que sea el setup, el McLaren va a ser el coche más inseguro de la vida. Y por Bueno, muy rápido que sea, te puede llevar a hacer muchos errores. O sea, lo que quiero decir es que a pesar de la comodidad, yo creo que al final te hace ir más rápido. O sea, el ir seguro y cómodo. más que nada cómodo. Y yo creo que esa comodidad al final te hace el que puedas confiar y... Y jugártela un poco más. Exacto. Vale, tenemos aquí a Juan Carlos Villarejo que le está apretando a Carlos Ruiz. Están ahí BMW contra Ferrari. Y de hecho es más, empieza el baile de paradas, ¿eh? Carlos Ruiz se va a boxes. A que... No sé cómo irá. Llevamos 30 minutos de carrera. Jonathan Gatiz, de hecho, está, vemos que está llegando... A doblar a gente o los tiene ya relativamente cerquita, más bien. Y ahora mismo están todos rodando, están empezando cada uno a coger su ritmo, ¿eh? Están empezando cada uno a coger su ritmo, digamos. Raúl y Bruno en box. Raúl y Bruno en box, o sea, es decir, los dos BMWs. Sí, al mismo Pues tiempo. parece ser que Sati ha sido capaz de ahorrar, ¿eh? Porque va también con BMW y no ha necesitado parar. Vemos como Lluís está apretándole a Luis. Tocayos. Uno contra el otro. Ferrari contra BMW. El BMW, otro BMW que se va a boxes, ¿eh? O sea que parece ser que el BMW anda... David Vicente está en box, Antonio Celada, Jaume Soler, Luis Díaz también. Vamos a ver si Jonathan para ahora. Joaquín con las paradas ahora mismo se ha puesto tercero. Raikiri cuarta. Y John Cavadas quinto. Evidentemente Bruno y Raúl. Mira, le ha pasado Bruno a Raúl, ¿eh? Ojo, ¿eh? En la parada, ¿eh? Lo que tú comentabas, ¿eh? Ahorrar, ahorrar, ahorrar y ahora a tirar. Otra Ahorrar. de la manera más segura, tu compañero de equipo Sí, sin mira, causar Jonathan va a riesgos, boxes, ¿eh? imagínate. Y tiene el problema, entre comillas, de que justo para delante de él un doblado. Tiene colchón de distancia, vamos a ver. Adrián Poderano Y también Adrián entra. Moreno Sí, ha también. entrado también. Han entrado también. Que vamos a ver Joaquín Moreno si entra o no. Avísame cuando haga la pa cuando salga la parada de Jonathan. Esta es un box bastante largo. Pierden bastante tiempo en la parada. Hay otros circuitos que son más cortitos. Joaquín Moreno para boxer. Raikiri también. Vamos a ver John Cavadas qué es lo que hace. También. Tiempo de las paradas están entre 49 y 50 segundos. Contada la... Lo que es el En el carril de caso de boxes. los BMWs de Raúl y Bruno, ¿Sí? 44 y 43. 6 segundos más rápidas que las otras. ¿Tú crees que han podido jugar con la gasolina? O sea, es Pues decir, no hayan seguramente. cargado ahora entero. Jonathan vemos que sale. Y sale detrás de tráfico, creo, ¿eh? A dos. Sale detrás de Mira, tráfico mira, a mira, mira, Bruno se ha 2.15. colado un poquito. Ah, no, le han dejado pasar ahí. Bueno, Y ojo, ¿eh? pues Bruno ha adelantado a Bruno. Adrià, ¿eh? Es Ojito, lo que te iba a decir. ¿eh? Ojito. Pues entonces me parece que sí que ha habido aquí estrategia un poco diferente, vamos a decir, ¿eh? Bueno, Raúl Martínez Porque no sé Raúl, si era sin embargo, no. tercero. Porque Echevarría se ha puesto quinto ahora. Ojo el baile Gorka, de... que a mí me sale que no ha parado. Pero creo que me va a fallar. No, no, correcto. No ha parado, ¿no? Algo está ahorrando ahí bien. Y Bruno, que se ha puesto segundo. Y Adrià Poedano, tercero. Raúl ahora se desdobla.
Oh, mira, mira, mira Gorka, ¿eh? Mira Gorka, ¿eh? Se ha quedado sin gasolina. Se ha Y creo quedado que sin Raikillo cambió las gasolina. ruedas. Ojo, Gorka, ¿eh? Se ha quedado sin gasolina, por algo era ello, ¿eh? O sea, no, se ha equivocado. Raikiri ha cambiado gomas. Pues tiene toda la pinta, sí. Tiene toda la pinta porque es la parada más lenta de todas las que hemos visto, ¿eh? O sea que, de todas formas, siendo como es el circuito, igual lo agradece al final de la carrera, ¿eh? ¿Tú crees? Que le iba justo entre Joaquín Moreno y Jon Cavadas. Estaba en la séptima posición, octava, si no me equivoco. Pues estaba haciendo un carrerón y... Habrá que ver. Mira, por dar ejemplo, en la carrera tuya de la TCR, el piloto de R7, Gerardo, Sí. le cambió las ruedas Cambio. delante y luego volaba. Sí. O acuérdate, Bruno Cookie, en Interlagos cambió, acuérdate. Y acuérdate la batalla que nos dio con José Miguel Galilea los últimos 20 minutos de carrera. Entonces, bueno, igual lo que pierde ahora, siendo como es el circuito, con tanto desnivel y tan delicado, igual luego le da ritmo, ¿eh? Habrá que Veremos. ver. Veremos. Tenemos a Adrià Poggedano apretándole, ¿eh? Tenemos a Adrià Poggedano, vamos a verlo cómo lo pilota, pero le tenemos apretando a Bruno, ¿eh? Esto, el beneficiado desde luego es Jonathan, pero a pesar de ello, no me da la sensación de que Jonathan se esté escapando especialmente. Se le ve ahí adelante en la imagen y Jonathan hoy le está costando, ¿eh? No, creo que no va tan a gusto como fue en Monza, ¿eh? Positivo. Raikkonen ahora mismo decimocuarta, ha perdido 6 posiciones en comparación a lo que estaba, pero claro, ruedas nuevas, no sé cuánto sería el desgaste anterior, al igual ahora a lo mejor no se nota tanto al Ajá. estar las otras ruedas en un punto que todavía están bien, pero al igual que te decía que a lo mejor te lo comentaba con Federico Godoy cuando había trompeado la primera vez, que a lo mejor iba a machacar las ruedas y los últimos 20 minutos iban a ser complicados para él. A lo mejor esos 20 minutos para Raikiri es la mayor dulzura que existe y se nota luego en tiempos y en conseguir arriesgar un poquito más para intentar adelantar. Pues veremos, veremos. A ver, esto quedan 45 minutos, acaban de parar. Es decir, luego la segunda parada va a ser a falta de unos 10 minutos aproximadamente, ¿eh? Tenemos a Luis apretando, a Jordi Abellá. Por detrás llega, va Luis también y Raikiri que viene por detrás de ellos. Si ha cambiado gomas, evidentemente debería llegar. ¿No crees? Ahora veremos, a lo mejor estas dos primeras vueltas son complicadas porque no terminan de estar calientes, pero según la teoría, debería ir más rápido. Además, ha demostrado hoy Que tiene ritmo. que tiene ritmo. Sí, Iba a sí. decir, en las anteriores carreras, no sé si es que no tenía ritmo, porque no pude ver si es que tuvo accidente antes de que tuvieron mala suerte en las anteriores carreras los pilotos de Fireville, que siempre iban con el coche alguno dañado por X o por Y. Pero en esta carrera que tiene el coche intacto, ahí está. Sí, Ahí está. es la Ahora la mejor carrera posición que está haciendo. séptima no es la más rápida, pero mira a José Miguel Galilea por ir muy rápido, fallo. Federico Godoy por intentar remontar, fallo. Y es lo que comentábamos, es un circuito que has dicho tú de competir contra ti Mira, mismo ojo, que realmente. Luis está intentándolo con Jordi, ¿eh? Luis está intentándolo. Y por detrás llega Luis. Ojo, batalla, mira Luis por dentro, cómo se ha beneficiado de eso, ¿eh? Ojo, Y Luis por con atrás también Luis. viene Raikiri, ahí viene la Sí, cosa. ahí llega, ¿eh? Ojo, que le ha venido de cine, ¿eh? A Luis esa batalla. Se ha beneficiado. Es decir, ha intentado atacar Luis a Jordi y al final, mira ahora, ahora se la devuelve. Uf, qué cerquita han estado ahí, ¿eh? Y ojo porque llega Raikiri también por detrás, o sea que... Se nos juntan aquí cuatro pilotos. De momento, el que ha sacado tajada ha sido Lluís, que de hecho está apretándole a Jordi por delante. Vamos a ver cómo se tiran en la frenada. Se ha ido un poco largo. Mira Raikiri, ¿eh? Ojo Sí, Raikiri que la adelanta, ¿eh? Ojo Raikiri que la ha adelantado a Luis. Ojo con Raikiri, que quiere más. Está haciendo carrerón hoy, ¿eh? Carrerón, carrerón. Y ojo pues que se le... bastante bueno. ¡Uf! ¡Qué cerquita han estado ahí! ¡Qué cerquita han estado ahí! Habrá que ver, ahora mismo rodó en 31-0 y por delante están rodando en 31-32. Y
33. A ver, ahora mismo está rodando un segundo más lento que Jonathan y que Bruno, pero por lo demás no va. Está en ritmo de zona de arriba, ¿verdad? Y ya es eso, es lo que decimos. Ahora está en ritmo, pero luego a final de carrera veremos esa diferencia. Hombre, a priori, mira cómo sale esa curva, ¿eh? Mira Lluís, ojo, Reikir ahora, ¿eh? Va por fuera, lleva la trazada mala, a priori. Vamos a ver si aguanta Lluís por dentro. Lluís por dentro, uff, qué cerca han estado, ¿eh? Pues se la ha hecho por fuera, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esas gomas le van a dar un chance en la parte final de carrera, ¿eh? No sé si lo habrá hecho consciente o inconscientemente, pero desde luego... Preguntaron que... Pero si queda top 3 sería, vamos, impresionante. Pero sería curioso preguntarle si se pudiera. Si ha sido estrategia, porque lo tenía planeado, o lo típico que entras en pit y te acuerdas en el último momento... ahí está el tío de la piruleta, me queda las ruedas. Sí, puede ser, ¿eh? No lo sabemos, lo preguntaremos. O sea que, pero desde luego, de momento está haciendo una remontada muy fina, ¿eh? Voy a ir a mirar un poquito también cómo va, que de hecho nos lo hemos perdido. Adrià Poledano le ha pasado a Bruno Cookie. No sabemos en qué momento, porque estábamos con esa batalla, y estoy viendo también que están cerca de Jonathan, ¿eh? Están a 1.3. Nos hemos centrado en la batalla de esa de ahí atrás, que está preciosa, pero es que adelante las cosas se están poniendo también... Que ahora mismo, Adrià Poledano parece que va mucho más fuerte que Jonathan Goitis, ¿eh? Esta última vuelta, Jonathan Goitis 32.5. Algún problema debió tener, ¿eh? Algún problemita debió tener. En mitad de la de tiempos me salía... 2.4 a la anterior vuelta y ahora 1.3. A ver si empieza ahora el BMW a decir... Hasta aquí hemos llegado. Conmigo, que también voy a darte problema. Vamos a ver, estamos justo ahora en el ecuador de la carrera, ¿eh? Llevamos ahora 41 minutos, quedan 39 para que termine la carrera y... Y parece que Jonathan está sufriendo un poquito, ¿eh? Esa pinta tiene. Adrià, ya sabemos, porque lo hemos visto hasta la fecha... que suele tener muy buenos ritmos en carrera. Hoy está ahí segundo, hasta ahora creo que va a ser su mejor posición. Creo que tenía un cuarto o un quinto como mejor posición en el campeonato. ¿En Adrià Carrera? Adrià Poledano. Ah, Poledano... Cuarto o quinto, creo recordar que ese es el... En Okayama, ¿puede ser? O cuarto puesto en Okayama, sí. Sí, y ojo, porque Bruno Cookie a priori han echado menos gasolina, o eso intuimos en la parada, que está tercero. Luego, evidentemente, eso le va a hacer perder tiempo. Habrá hecho menos gasolina que su compañero, porque antes, recordamos que antes de la parada estaba Raúl tercero y Bruno cuarto. Ha habido la parada y Bruno se ha puesto segundo. O sea, es decir, quizás ha echado... Hay bastante baile de estrategias. Tenemos la de Bruno y Raúl, que han parado antes, porque ya hemos visto que el BMW de Jonathan ha conseguido aguantar, no sabemos si porque ha ahorrado más o lo que sea, y que su parada ha sido 6 segundos más rápida que la de los demás. Luego obviamente Bruno habrá ahorrado al ir de atrás, pero luego tenemos la estrategia normal, supongo, de ir a agotar el depósito que llevará Jonathan, la de parar antes que llevan los... Disculpa que te interrumpa, pero Raikiri le está atacando a Jordi Abella, ¿eh? Ojo con Raikiri, ¿eh? Esas gomas está ahora... Yo creo que ahora está disfrutando, ¿eh? Antes, si ha sido tema estratégico, pues bueno, es tema estratégico, pero si ha sido un error, ahora lo está disfrutando. O sea, es decir, bueno, he fallado, pero ahora, pues mira, disfruto, puedo atacar y puedo pelear de otra manera. Mira, se tira... Se tira por dentro, va por dentro, vamos a ver ahora por fuera Jordi y le rebasa, ojo, porque ahora viene la curva izquierdas, sí, lo tiene, pues le ha adelantado a Raikiri, que nos está dando un bonito espectáculo, ha adelantado a los dos Luises y a Jordi, ¿eh? Siguiente estación, Daniel Fernández, a 2.8, no, miento, a 4 segundos, ¿tú crees que llegará? Pues este paso que está demostrando, sí. ¿Lo ves? Vamos. Yo sí que veo que llega, aparte, bueno, iba a decirte que tenía un doblado por delante Daniel Fernández, tenía a Rafael Pérez Navarrete, pero se ha dejado doblar fácil. Esperemos que sea lo mismo en este caso. Que facilite las cosas, ¿verdad? Sí, porque al fin y al cabo, bueno, ahí está.
decir, lo decíamos anteriores carreras, pero todas las personas que rompen el coche y siguen en carrera, chapo por ellos. Sí, por cierto. Que sí, por cierto. No abandonan. Ahí exacto. Están. Están peleando. Están peleando. De todas formas, Sonoma está pagando factura, ¿eh? Factura de Sonoma está siendo importante, está siendo ¿eh? Dura, vamos. De hecho, última vuelta, 30-0 para Jonathan Goitis y 31 para Adrián Podgano. Es decir, los tiempos están bajando porque luego ya Bruno y Raúl se han ido al 30 medio y de ahí el resto de la parrilla ya están en 31, ¿eh? Les está costando, ¿eh? La temperatura, ¿cómo la ahí tenemos? Estás, deja pasar. Sí, Rafa deja pasar a Reikiri. Ya está encima. O sea, ya está un segundo de Daniel. Lo tiene, Mataró. Lo tiene. Hoy está disfrutando, ¿eh? Hoy está disfrutando muchísimo. Y la remontada que está haciendo ahora mismo, espectacular, ¿eh? Espectacular. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera cambiado gomas? Porque vemos a John Cavadas que está en séptima posición. Y estaba entre John y Joaquín. Joaquín está sexto. Tiene... Ojo, Joaquín, ahora que le estoy viendo, está apretando la David Vicente. Lo sentimos, pero no damos abasto con todo, señores. No damos abasto con todo. Lo que tenemos en pista para poder ver. Tenemos a Joaquín apretando a David Vicente, es decir, están peleando por top 5, ¿eh? Ojo Joaquín y David Vicente. Otros dos que hasta ahora habían estado mitad de parrilla, vamos a decir, y sin embargo está remontando, ¿eh? Está remontando. Así como dato, los únicos dos pilotos que no han cambiado posición... Raikiri que va por dentro. Sí, Raikiri que rebasa a Daniel. Ojo, siguiente estación, Jaume Solé a 4,3. Bueno, a ver, la anterior vuelta de Raikiri ha sido un 36. Ajá. En cambio, la de sus contrincantes de adelante, 34, 32,6, 32,3, 31,6, 31,8, 31,7. Está rodando mejor que el cuarto puesto ahora mismo. No, está rodando en tiempos de cabeza carrera. Está rodando a medio segundo de Sati y de Adrián Podgano, que van marcando los mismos tiempos, pero el cuarto ahora mismo ha hecho peor tiempo que ella. O sea que... ¡Ojo, eh! ¡Ojito! ¿Hasta dónde llegará? De hecho, mira el hueco que ha abierto con Daniel Fernández en media vuelta, ¿eh? En media vuelta. Vuelvo a ir con la pelea entre Joaquín, que ahora ha perdido un poquito de chance con David, se le ha escapado. Así que me voy a quedar con esta otra que veo por aquí. Que Lluís está apretando a Jordi. Ahora mismo lo estoy pensando. ¿Me llamarías nuevo si te digo que veo a Reikiri top 5 y como hay algún problema en podio? Te llamaría loco, pues tendríamos que echar la cuenta. Aproximadamente está a unos veintitantos segundos del top 5, ¿eh? Me parece mucha distancia, ¿eh? Me parece muchísima distancia. La realidad. A ver, mira, ya Sonoma nos está sorprendiendo los 20 primeros minutos de carrera. Quedan 33, queda lo más delicado. Es un circuito muy difícil. Vemos a Lluís ahí apretando muchísimo a Jordi, ¿eh? Mira qué cerquita está, ¿eh? Pero no puede. Pero ahí está la cosa. Llega el momento delicado para los que no habrán cambiado ruedas. ¿Tú crees que alguno ahora cambiará gomas? No sé, yo pienso que no sería acertado, ¿no? Yo creo que ya tan tarde... No sabría... La verdad es que no sabría qué decir. Es decir, yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que de cambiar, habría que cambiar en la primera parada, no en la segunda. ¿Por qué? Porque al final... sí. O hay más goma en pista también, en teoría agarra un poco más. O desliza más. ¿La temperatura cómo la tenemos? Mira, Lluís. Bueno, ha subido 27,2. 27, o sea, está ahora un poquito por encima de cómo hemos empezado la carrera. Jaume Solé fuera. Vamos a ver si lo vemos. Coche número 23. Vamos a ver si somos capaces de ver la repetición. A ver lo que le ha pasado. Lo ha perdido solo, ¿eh? Ha ido sintiendo el aliento de Raikiri, me parece, y se ha puesto nervioso. Ojo, Raikiri novena, ¿eh? Sí. Ahora ya tiene más hueco, ¿eh? Estamos hablando de que hay 9,9 con Antonio Celada, pero lo que sí que es cierto es que rueda más fuerte. Ahora veremos el ritmo. El piano, ya... El piano, ¿eh? Ese piano, ojo, ¿eh? Ojo, ese piano. Vamos a ir al directo, volvemos...
Raikiri ahora tiene un buen hueco para tirar. Están lejos. Antonio Celada sería su siguiente objetivo y John Cavadas. Recordamos que antes de la parada estaba entre Joaquín y John. O sea que... Y Joaquín apretándole a David. Pero no termina de engancharse, ¿eh? Parece que lo que comentabas tú antes un poquito del tema del aire sucio le está afectando a Joaquín, ¿puede ser? Porque parece que va como haciendo la goma. Se acerca, se aleja, se acerca, se aleja. ¿Lo interpretas igual? Ahora mismo deja echar un vistazo porque yo voy ahí ya tanteando por todos los lados. Creo que se nota más sobre todo. Ahora lo notaremos en las S. A nivel a lo mejor visual no parece tanto, pero sí que en la sensación del volante, según lo tengo entendido, es como que... A ver, que no gira, que no te... Como si tardara en responder el coche, fuese más lento. Al fin y al cabo... sí, muy bien, si te quitan el aire corres más, pero en las curvas te interesa tener ese aire, que al fin y al cabo para eso está... No, pienso que el aire, en todo caso, si te beneficia, será en la recta. En la curva claro, te va a perjudicar, en eso la curva seguro. Quieres todo el aire para que tu coche vaya pegado y haga la función que tiene que hacer. En cambio, detrás, no sé si es que se han pasado en este aspecto los de e-Racing, pero dicen que es muy exagerado. Pero bueno, hay que acostumbrarse a todo. Intentarlo al menos, ¿no? Sí, sea. A ver, igualmente, a pesar de que a lo mejor a Joaquín no le vaya. O aparentemente no le vaya el coche bien, no se le escapa a David. Entonces, a lo mejor podemos considerar que es que también está ahorrando. A lo mejor no es el lift and coast más limpio que existe, o sea, levantar y frenar, pero no se te termina de escapar. Se pueden juntar ambas también. Pues a ver, iremos intentando seguir esa batalla, que no se nos escapen. Me voy ahora otra vez con la batalla de Daniel Fernández, Jordi Abellá, Lluís Aranayo y Luis Díaz, porque estos cuatro llevan de la mano toda la carrera. Visto lo visto, no me extrañaría que el box aquí en la segunda parada pueda hacernos baile de posiciones. Carlos Ruiz en box. Carlos Ruiz en box. Tiene un golpecito, no sé si es que le habrá saltado reparaciones o es su estrategia para la hora y ahí tira hasta el final. Bueno, quedan 30 minutos. Bruno en box. Y Raúl sigue. Y Raúl sigue. A ver, Bruno ha metido muy poquita gasolina, ¿eh? Bruno ha metido muy poquita gasolina. Pero volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que en el grupo de Daniel, Jordi, Lluís y Luis la parada en box va a hacer baile de posiciones? ¿Cómo ha pasado antes con Bruno, Raúl y Adrià Podegano? ¿Lo ves? Yo creo que en este... espérate, que por adelante hay guerra, ¿eh? Estoy viendo eso y me... ¿Adelante dónde? Entre Daniel y Jordi. Sí, la estoy viendo. Ojo, ojo, que se tocan, ¿eh? Nos han tocado por muy poco, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojito, ojito. Bueno, Lluís al año que va, vamos, con el cuchillo... Sí, no se ha pegado con Jordi Abellá por muy poco, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y Luis por detrás, Luis Díaz, que... Ojo, que lo pierde Lluís. ¡Oh! Si salva el muro, ni tan mal. Bueno, ha tenido suerte, ¿eh? Dentro de la situación ha tenido mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, parada de Bruno 48,2 segundos. Y antes ahora habría que ver qué hace Raúl, porque antes han parado a la vez. A priori no debería tardar mucho en parar, ¿no? Debería entrar en esto. En teoría, vamos. ¿Y sale? ¿En qué posición ha salido? Ahí va. Estaría ahora mismo Raúl tercero. Bueno, decir que la entrada a pit de este circuito es bastante liosa. Sí. Porque te metes en curva, pero los conos tardan en llegar. Y hay mucha gente que a lo mejor pulsa el limitador, tal cual empieza a girar, porque se piensa que está ahí, pero tienes más metros. Y esos 2 segundos a lo mejor del limitador pueden hacerte perder un tiempo bastante valioso. Un tiempo que... Raúl en la piruleta ya. Sí. Y veo a Adrià Podegano acercándose a Sati, ¿eh? Ojo, ¿eh? Está ahí, de hecho esta última vuelta la ha rebajado 3 décimas y Adrià Podegano que va muy bien, ¿eh? Está yendo ahí muy, va, Bruno, muy bien. Bruno y Raúl no salen. Vamos a ver dónde sale avisa. Ahora, pero ha perdido mucho tiempo. Vale, vamos a ver dónde sale. Porque Bruno ha perdido muchísimo tiempo, Raúl, ¿eh? Muchísimo. 7 más lenta su parada. Sí, pero algo ha tenido que pasar en algún momento porque
Ha perdido muchísimo tiempo, ¿eh? 3 segundos, 3 con 3 tiene ahora perdidos. Miento, 6 segundos Voy a ver su anterior vuelta tiene ahora mismo porque... perdidos. Jonathan doblando, llega por detrás Adrià. Quizás aquí pierda un poquito de tiempo. No, se ha dejado desdoblar muy bien Jaume Solé. No ha molestado. A 1.1, ¿eh? Está a 1.2, 1.1. Tenemos a Adrià Poderano con Jonathan Goitiz. Se viene final, potente. Sale un piloto aquí de boxes. Vamos a ver. Uf, cómo se la ha jugado Adrià, ¿eh? ¿Cómo se la ha jugado Adrià? Y supongo que Jonathan y Adrián tendrán que entrar. Yo te diría que no, y te explico el porqué. Yo creo que antes tanto Bruno como Raúl no han cargado tanque entero. A lo mejor han intentado ir con el tanque algo más vacío, aprovechando las ruedas nuevas. Y ahora cargarlo más. No lo sé, está Luis apretando a Daniel, ¿eh? Está Luis apretando a Daniel Fernández. Ojo, se tocan un poquito, se han tocado un poco, y igual el que se beneficia es Lluís Aranayo, correcto. Lluís Aranayo en paralelo con Daniel. Ojo, ojo, ojo. Levanta. Y Lluís pasa y Luis también. O sea, qué bonita batalla la que están teniendo los cuatro pilotos, ¿eh? Y cuando Muy entran al bonita, box también este grupito. ¿eh? Y por detrás vienen Adrià Poderano con Jonathan Goitiz, ¿eh? Están llegando al grupo del 14, ¿eh? Van a doblar a mucha gente hoy, ¿eh? A A mucha, ver, de mucha gente. Adrián Poveano que la ha recortado ahora mismo. No tiene que haber fallado Sati, o Adrián va con un misil 0,4 en esta vuelta. Lo tiene a 0,3, 0,8, ¿eh? 0,9. Ojo, ¿eh? Ojo que lo tiene ahí, ¿eh? El tráfico hoy puede ser importante, ¿eh? Puede ser muy importante. Pues no sé si tú has confiado en Adrià Poveda, ¿no? Te has equivocado en este caso con Federico. Y yo me he equivocado con Federico y con Bruno. Pues ahora mismo David está tercero. Lo Joaquín tiene que Moreno entrar está todavía. cuarto. Y Bruno está apretando a Bruno, a Joaquín. Se deja pasar Rafael ahí. Los doblados en esta carrera, los que yo he visto, bastante, Bastante bien, ¿verdad? bastante limpio. Han dejado pasar sin ningún problema, yo he visto. Y Bruno apretándole a Joaquín, ¿eh? Pero claro, ahora vamos a ver. Bruno va con estrategia diferente, es decir, ha parado antes. Joaquín todavía le quedarán 10-15 litros de depósito. ¿Tendría que dejarse pasar? ¿O simplemente es una lucha más dentro de la carrera? ¿Cómo lo ves? Es que él tendría... No sé, no sabría decirte. Ahora mismo sí que estoy como blanco. Vamos a Porque ver, aparte estoy viendo también al mismo tiempo... Joaquín ahora mismo está habiendo hecho una parada y todavía le queda una parada. Sin embargo, Bruno ya ha parado. exacto, o sea, es decir, a priori están en situaciones de carrera diferentes, a priori, pero sin embargo la carrera les ha llevado a que estén uno pegado al otro. ¿Debería A Joaquín ver. dejarse entre comillas pasar? La respuesta, mi opinión, es que no. Otra cosa es que le haga más fácil la carrera dejarse entre comillas pasar y seguirla a Bruno, que a priori tiene más ritmo, ¿no? Y que A te lleva ver, hacia yo adelante. esto es como todo. Yo sí, a mí me da igual que haya parado. A ver, me da igual cuando, si soy yo el que ha parado antes y voy a adelantar a uno que sé que no ha parado, me toca las narices. Pero en cambio, si es al contrario, pienso que se quede detrás. La cosa es lo que piense Joaquín. Si va más rápido, en este caso Bruno, lo más lógico es te unes al carro, dejas que tiren y tú ahorras. Solo te puede venir mejor. Sí, pero, Cambio habrá que ver, porque esas estrategias, es que eso supongo que es... ya ellos obviamente no paran, van hasta el final e irán con menos combustible que... No, no lo sé, estoy perdido. Ahora mismo estoy perdido. Estás off. Bueno, vamos a ir a hacer un poquito reseteo del tema. Jonathan primero, ahora mismo abierto hueco, está 1.8. Ha habido un momento ahí, parece delicado, que lo ha sabido gestionar bien o que Adrián ha podido tener algún fallito y se ha distanciado ahora un poquito. Tercero, está David Vicente, pero tiene que hacer parada. Joaquín Moreno, cuarto, lo mismo, tiene que hacer parada. Sin embargo, ahora parece que tiene un poquito más que Bruno. Decíamos que Bruno le estaba apretando a Joaquín y sin embargo ahora parece que se está distanciando Joaquín. Por detrás viene Raúl, que también ha hecho ya su segunda parada. O sea que...
Que a priori estos dos deberían de ponerse tercero y cuarto. A priori. John Cavadas, que a la chita cayendo está séptimo. Por detrás, Antonio Celada, a unos 3 segundos de John Cavadas. Y Raikiri, que sigue rodando en 30 medios. Está haciendo una carrera espectacular. Y tiene a 7 segundos a Antonio Celada. Es decir, la recortó como unos 5 segundos desde que se ha quitado el grupo de Jordi Abella, que es el siguiente grupo, que es el que nos está dando un espectáculo muy interesante. De aquí de Jordi, Luis, Luis y Daniel. ¿Te acuerdas las posiciones? ¿Te acuerdas las posiciones que nos dieron un espectáculo el otro día en Monza? Ahora mismo no me acuerdo. ¿No fueron del 10 al 13 como hoy? ¿O del 11 al 14? O sea, es decir, esta zona parece que está condenada al espectáculo. Y estoy fijándome, llega Jonathan a un doblado y está llegando al grupo de 4. Al grupo de Jordi, Luis, Luis y Daniel Fernández. Quizás lo inteligente sería parar. Si ya tiene hecho o está en ventana de paradas, ¿tú crees que lo interesante sería parar? Supongo que sí. Aparte parece que tengo un grupo de doblados bastante... Porque, por ejemplo, a Gorka. Sí, Gorka le está costando, entre comillas, quitárselo. Está, no sé, está haciendo algo muy raro ahí. Está haciendo algo muy raro ahí y es momento tenso, ¿eh? Es momento tenso. Porque mira, 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 Adrián. Mira, Adrián por detrás. Mira, Adrián por detrás, ¿eh? Se ha quitado ahora Gorka relativamente... Se ha quitado mejor con Adrián que Jonathan. O le ha hecho perder más tiempo a Jonathan que a Adrián. ¿Opinas igual? No sabría qué decirte. ¿Tú crees que no? Me estaba... parece... Se había ido, ¿eh? Y ahora está otra vez a 0-9, ¿eh? O sea, es decir, hoy el tráfico... ojo con el tráfico, porque hay que tener en cuenta que van a llegar a este grupo de 4. Creo que la estrategia ideal, si pueden, este es parar. Cuatro, este grupo de 4 sí que no va a levantar tan fácil. Por eso te lo digo, por eso te lo digo. Y mira, ahí al fondo aparecen en la imagen, ¿eh? Es decir, si tienen la ventana ahí abierta, deberían de entrar. Lo más lógico sería, porque mira qué pelea llevan, ¿eh? También. Mira qué pelea más bonita llevan los cuatro. Y no parece que ninguno tenga mucho más ritmo. O sea, es decir, parece que cuando se pone uno primero, pierde un poquito las sensaciones y va más lento y los de atrás le cogen. ¿No tienes esa sensación? Es lo que sí. Pero luego habría que ver también, siendo Sati, aunque en el momento de la carrera cuesta pensarlo. Mira, uno que va para boxes, Luis entra para boxes. Vamos a ver Sati lo que hace. Sigue, ¿eh? Sati sigue y sin embargo Adrián para. Mira. Yo creo que Adrián va a salir ganando de esto. Sati debería cubrirse entrando la siguiente. Adrián está entrando. Adrián lo ha visto, ¿eh? Adrián lo ha visto. Ha visto la jugada y ha dicho... El único problema que puede tener Adrián es que ha parado Luis. Es decir, si la parada de Adrián es rápida, quizás le moleste a Luis. Claro, pero ahora mismo Jonathan tiene 3 coches. Sí, pero los tiene a cierta distancia. O sea, es decir, una cosa es que Jonathan esté rodando más rápido y otra cosa es que en una vuelta sea capaz de llegar ahí. ¿Entiendes? Habría que ver. Adrián sigue todavía en boxes. Mira, ¿ves? Adrián ahora va a salir justo detrás. Justo detrás sale de Luis. Es decir, sale más cerca Adrián de Luis que lo que está Jonathan del grupo de 3. Habría que ver también cómo acaba el grupo de aquí adelante también. Mira, 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 mira cómo ataca Luis a Jordi, ¿eh? Ojo cómo ataca, ¿eh? Daniel Fernández que pierde el coche. Sí, 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 sí. Pues mira, pues Sati ha librado por poquito, ¿eh? Se la habrán puesto ahí y... ¡Qué ojo! Y Luis que está apretando, ¿eh? Luis está apretando muchísimo ahora, ¿eh? Yo estoy viendo por atrás, a ver cómo está viendo esto ahora mismo Jonathan, pero al mismo tiempo Adrián Poveda... Mira, 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 Jonathan debería irse al box. Mira, 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 Luis, mira, Luis, ahí por dentro. ¿Y Jonathan tira boxes o sigue? Ha tirado boxes. Inteligente maniobra por parte de Jonathan, ¿eh? Yo creo que es lo que tenía que hacer. Yo creo que es lo que tenía que hacer. Y ojo, ¿eh? Ojo Luis con Jordi. Qué bonita batalla están teniendo este grupo, ¿eh? Qué bonita. Muy, muy bonita. Y habrá que ver, porque Adrián Boveano ha cogido un poco de tráfico, se ha quitado ya de en medio. Vamos a ver cómo salen, vamos a ver cómo salen. La parada de Adrián ha sido de 39 segundos, veremos a ver la de Jonathan. 39,9 me marca a mí. Está vamos en la a ver. Última curva, Adrián. Vamos a ver cuándo para y empieza a moverse. Jonathan, parada de Jonathan.
40,6. Vamos a ver cómo salen. Igual. Sí, Bueno, me atrevería. pero claro, pero Yo mira creo cómo que viene tiene que Adrià, estar ¿eh? bien. Ojo cómo viene Adrià, ¿eh? Ojito, ojito cómo venía, ¿eh? La ha Venía venido mejor, enfiladísimo, ¿eh? Adrián. Pues a medio segundo, ¿eh? Ojito que tenemos mucha carrera, 16 minutos, señores. Y me atrevería a decirte que si no fuera por la lucha que llevaban detrás Mira, mira, todos mira, los mira, Adrià, ¿eh? demás. Ojo con Adrià por fuera, lo intenta, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Vamos a ver, ¿eh? Aguanta. Aguanta, ¿eh? Claro, estos últimos 16 minutos van a ser tensos, tío. Uf, Si tú eres uf, uno. uf, Adrià. Ojo, Adrià, ¿eh? Adrià que se encuentra ante una situación maravillosa, aprovechando toda la pista. Lo siento por el resto de batallas, pero mientras sigan cerquita, evidentemente nos tenemos que centrar en esta pelea. Nos tenemos que centrar en esta pelea. Es la pelea ahora mismo, ¿eh? Es la pelea por la carrera. Adrià le ha favorecido al final el parar antes, ¿eh? Pensábamos que Sí. no, y sin embargo le ha favorecido, ¿eh? Sí que es Y te cierto. diría, y es lo que te he dicho. Por la lucha que ha tenido delante, que se han puesto en paralelo justo antes de las 3, se ha tenido que levantar un segundo. Y Ya. 0, pero ahí están esos 0,3 que han habido al final de la parada. No obstante, la parada ha sido 0,7 más rápida la de Adrià Poggedano que la de Jonathan, ¿eh? O sea, es decir, aparte del tráfico que haya podido beneficiar, porque yo personalmente creo que a nivel de tráfico le ha favorecido más a Jonathan que a Adrià. Adrià ha tenido que adelantar a Sí. Luis y Jonathan no ha tenido que adelantar No, a a nadie. Luis y a Robert ha tenido que adelantar a dos, ¿eh? Entonces, no sé, quizás también el hecho de venir ya con la goma relativamente caliente, pero mira cómo le está apretando, ¿eh? Ojo cómo le está apretando, ¿eh? Yo creo que Ojo, ese ojo, ¿eh? BMW estará sufriendo de ruedas, ¿eh? Pues vamos a ver, porque le quedan 15 minutos o aproximadamente unas 9 vueltas que se presentan divertidas, ¿eh? Mira, ahí no sé si te has fijado en esa frenada, Jonathan, cómo le bailaba el coche, ¿eh? Y ahí va largo de narices, va aprovechando todo, va que se sube por todos los lados, ¿eh? Por todos los lados se va subiendo Jonathan, Luego así por atrás, mientras tú sigues en esta lucha, Bruno está a 5 segundos de Raúl. O sea, aparentemente se está agenciando ese tercer puesto. ajá. Luego Raikiri, que va en Quinta quinta posición. posición. Correcto. Lo que pasa que creo que a Raikiri le queda otra parada. Creo. ¿Lo puedes confirmar? No debería, creo que parará en esta. Bueno, llega tráfico, ¿eh? Señores, llega tráfico y creo que ahora mismo, tal y como está la carrera, el tráfico puede ser determinante, ¿eh? Están en medio segundo Jonathan y Adrià Poggedano. Como a uno de los dos le moleste el tráfico, puede ser que marque la carrera, ¿eh? Es parte de la carrera, lo sabemos, pero mira, 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 mira. Pues este de momento no les ha molestado mucho, pero llegan a más. Llegan a más. Ese les ha facilitado muy bien. Buah, ¿cómo va Adrià Poggedano, eh? ¿Cómo va? Ojo, ojo, ahí lo tiene igual, ¿eh? Tenía el coche por todos Por todos los lados. lados, Jonathan se está Y iba defendiendo. cubriendo el interior. Sí, gato panza arriba se está defendiendo, ¿eh? Lo va a pasar mal, ¿eh? Estos 13 Lo, minutos en los que lo va a pasar muy mal. sí. Lo va a pasar mal, lo va a pasar mal el tráfico. Al final es más sencillo ahora mismo la situación de Adrià Poggedano, entre comillas, que la de Jonathan. Es decir, Adrià solo necesita mirar hacia adelante. Jonathan tiene que ir pendiente del tráfico que le va llegando, más el espejo retrovisor. A ver, Raikirian Wolf en box ahora mismo. Vale, veremos a ver dónde sale. A ver ese tráfico, ¿eh? A ver ese piloto. A ver ese piloto. Además, en sitio muy delicado, ¿eh? Muy, muy delicado el sitio ahora. Ahora que se aparte, vale, se quita bien. Pues siguen de la mano, señores, siguen de la mano. Nos quedan 12 minutitos, unas 10 vueltas aproximadamente. Y la batalla se presenta preciosa, ¿eh? Preciosa, preciosa. Raikiri que ha salido pegada a Antonio Celada, que parece que ahora mismo va a novena. Sí, lo tengo en pantalla. Lo tengo en pantalla. Antonio que va con un poco el coche tocado, pero lo siento por ellos, pero ahora mismo creo que el momento es de Adrià y de Jonathan, ¿eh? Se están jugando la victoria. Victoria que en el caso de ambos sería súper importante de cara al campeonato, porque Adrià está un poquito peor.
Pero la victoria también le mete ahí de cara a Zolder, ¿eh? Y ojo, que hoy han pasado muchísimas cosas, pero el circuito de Zolder no es menos traicionero que Sonoma, ¿eh? Las chicas, ojo, se ha ido un poquito largo Sati, ojo ahora, ojo ahora, ¿eh? Ojo ahora. Al final habrá no, que ver. No, pero me refiero que no es tampoco circuito fácil, ¿eh? Yo personalmente prefiero Zolder antes que Sonoma, ¿eh? Pues ojo con las chicas de Zolder, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Pero menuda batalla la que nos están planteando, ¿eh? Menuda batalla. Y de hecho se le ve más cómodo ahora mismo a Adria que a Sati. No sé si me equivoco o no. Sati va que los límites de la pista le vale la tierra, le vale todo, ¿eh? Le vale todo. ¡Uf! Se ha ido largo ahí Adria, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! A punto ha estado de darse, ¿eh? A puntito, a puntito. A todo esto, estos dos han metido 25 segundos ahora mismo al tercer clasificado, ¿eh? A ver, ahora mismo van a Joaquín doblar... Moreno le tiene a 8 décimas el quinto puesto de David Vicente. Raikiri está apretándole a Antonio Celado por ese octavo puesto. Y la batalla del grupo del décimo ahora mismo está más dispersa. Volvemos a cabeza carrera. Volvemos a cabeza carrera. Mira, mira, mira lo cerca que va, ¿eh? Mira, mira, mira lo cerquita que van, ¿eh? Madre mía. Madre mía, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, señores. Qué 10 minutos nos quedan, ¿eh? ¿Cómo tendrán las pulsaciones ambos, eh? ¿Cómo tendrán las pulsaciones? Me gustaría saber cómo tiene los brazos Jonathan. Cómo lleva el volante este hombre. Sí, porque no sabemos cómo lleva el volante Adrián, pero el que sí sabemos es Jonathan. He visto algo. Ojo, están aquí en batalla David Vicente y Joaquín Moreno. Le ha rebasado ahora Joaquín Moreno. Hemos perdido a Luis Araño. ¿Se ha caído? No, accidente. No sé qué ha pasado. Accidente. Bueno, no sé qué ha pasado, ¿eh? Una vez visto que ha pasado Joaquín a David, vamos con la cabeza a carrera. Qué pegaditos van, ¿eh? Qué pegaditos van. Pegaditos, pegaditos, ¿eh? ¿Piensas que está guardándose algo Adrián para la última vuelta? Yo creo que estará... A ver, ya hemos visto cómo le ha enseñado el coche bastante a Sati. No descartaría el hecho de que... Aquí se tira muy encima, ¿eh? O sea, hay distintas zonas del circuito que parece que se lo come, ¿eh? Otra vez lo intenta por fuera. Otra vez lo intenta por fuera. Está enseñando el coche. Ajá. Para asustar. Sí. Puede servir, ¿no? Te enseño el coche y a malas malas me defiendes aunque no vaya y pierdes tú más tiempo. Sí, o castigas más la goma, ¿no? Lo que puedes hacer es tantearlo vuelta tras vuelta, ver lo que hace cada vez que le enseñas el coche, ver cómo traza. Intentando buscarle el fallo, por ejemplo. ¿Cómo? Intentando buscarle el fallo, por ejemplo. Intentar buscar el fallo en el momento, pues yo creo que también, a lo mejor, el punto más débil para Jonathan. Porque si no me equivoco, hay un sector donde siempre le recorta bastante. Sí, la primera zona del circuito. De aquí. No, aquí, aquí no. Aquí yo pienso que no, ¿eh? Aquí yo me da la sensación de que no. A ver, aquí si esto se decide a vuelta final, ya lo sabemos, el punto de adelantamiento es este. Tío. O sea, tienes que salir pegado, pero pegado, para tirarte en la última. Bueno, yo creo que el sitio más claro puede ser este o la parabólica, salir muy muy pegadito de la parabólica y tirarte en la horquilla. Creo que son los dos sitios donde puede haber opción. Fuera de esos sitios, creo que complicado, ¿eh? Ahora mismo Adrián Povedano ha quedado rodando. Ha rodado medio segundo más lento, ¿eh? Tiene tráfico pero ahí. No tiene mucho que ver, porque aquí mira, sí, justo en el primer sector lo que decías tú. 0,3. Llegan a tráfico, ¿eh? Llegan a tráfico. O sea que... Vamos a ver, aquí es donde se le pega. Esa frenada, la curva de ciega de derechas y la siguiente frenada fuerte es donde creo que ahora mismo es más fuerte Adrián que Jonathan. Y esta también le cuesta, ¿eh? La parabólica a Jonathan le está costando también. Sí, pero luego esa potencia a lo mejor que tiene el BMW extra. Gervasio que se ha apartado muy bien. Es de agradecer. De agradecer.
que haya facilitado el ayuntamiento. Voy un poquito también con Luis, que siguen aquí en pelea estos señores peleando por el top 10. Peleando por el top 10. No me quiero perder la batalla de arriba, pero aquí también están peleando. Y creo que durante muchísimas vueltas nos han dado un grandísimo espectáculo. Se merecen también un poquito el que ahora nos acordemos de ellos. A Iquiri acaba de adelantar a Antonio Celada. Otra Segundo seguro. que... Carrerón que se ha hecho, ¿eh? Carrerón, carrerón el que se ha hecho Raikiri hoy, ¿eh? Y en las Creo que vueltas que quedan, al ojo. final el cambio de goma le ha hecho perder una posición. Ha perdido la posición con John Cavadas, pero creo que pasárselo se lo ha pasado muchísimo mejor. Porque ha tenido Y a lo mejor es batallas... también lo que hablábamos antes de la comodidad también. A lo mejor si no hubiera cambiado rutas, ahora mismo lo estarías pasando tan mal que perderías posiciones a lo mejor por no ir a gusto. Puede ser, puede ser, puede ser, evidentemente. Pero la cosa es que ha puesto ruedas nuevas, lo que indica que vas a ir sí o sí más a gusto. Y solamente ha perdido una posición. No, o sea, no. Yo no me quejaría, vamos. No, 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 no. Creo que es situación de quejarse, desde luego. A priori vas sin sufrir y Vas más estás ahí, cómodo, ¿eh? vas más cómodo, sin duda. Sí. Sin duda. Vemos aquí en la parabólica cómo la hacen diferente. Yo creo que entra más fuerte Adrià y sale más lento, y Jonathan, sin embargo, busca el salir más fuerte de la curva. ¿No tienes esa sensación? ¿En la Sí, parabólica? la cosa es que tirarte por dentro de la parabólica a veces puedes salir bien y consigues adelantar, ¿eh? Si como te mete el coche ya te obliga a abrirte. Sí, pero es lo que te digo, ¿eh? Creo que Jonathan lo que está buscando es salir lo mejor posible de esa curva, ¿eh? Pienso, ¿eh? Pues Ya. 0,349 milésimas, o segundos mejor dicho, tienen la culpa. Lo conseguirá Adrià. Lo conseguirá Adrià. Tenemos tráfico a 4,6. Está relativamente lejos, pero creo que en algún momento van a llegar. Creo que en algún momento es probable que lleguen. Luis M. Díaz sigue aquí apretándole a Jordi. Ahora mismo son las dos batallas que nos quedan en pista, después de 75 minutos de carrera, es decir, hora y cuarto. Y después de hora y cuarto, que estén como están, es espectacular, ¿eh? Que la gente no se imagina lo que supone ir vuelta tras vuelta, más o menos como un martillo, y que después de 50 vueltas estén en menos de... Es que ni medio segundo, están a 4 décimas. Eso desde luego es una igualdad terrible, ¿eh? Terrible, terrible. Terrible, terrible. Hasta ahora, de Ya. hecho, es la carrera más igualada que hemos tenido. Ojo, ahí se la ha movido un Te poquito diría a que sí. Sati. Okayama estuvo súper igualada hasta la segunda parada y ahí Federico dio con el martillo encima de la mesa. Interlagos también fue en la segunda parada. Salieron muy pegaditos Nacho con Federico, pero al final el ritmo de Nacho le hizo perder el Sí, y el coche a volante de Canadá Federico. también. Sí, Sati tuvo problemas ahí con el volante. La de Monza el Monza otro día fue. fue paseo entre comillas, ojo, que casi lo pierde Sati, ¿eh? La de Monza el otro día, entrecomillado, fue un poco paseo de Jonathan. Y hoy, sin embargo, 3 minutos 23 para el final. 4 vueltas ahora mismo. Y ojo que lo va a intentar, ¿eh? Ojo que lo va a Hostia. intentar. No, no, no ha podido. No ha Hostia, pues podido, si me asusto yo, que estoy aquí viéndolo, imagínate cómo tiene que estar ahora mismo Jonathan viéndolo por el retrovisor. Pues ahí está, yo creo que la cosa también de intentaría el que se piense que va. mira, 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 mira ahora. Mira ahora. Mira cómo le cierra. Cómo está defendiendo, ¿eh? Ojo, ahora sí, ¿eh? Ahora igual sí, ¿eh? Uf, salir ahí como si Uf, fuera cualquiera. ahí el piano. Pero menuda batalla más bonita que nos están dando, ¿eh? La verdad que cuando salen batallas así es maravilloso esto, ¿eh? Y hemos tenido unas cuantas en este campeonato, ¿eh? Hemos tenido el otro día Nacho con Gonzalo en Monza, en Interlagos tuvimos la de Bruno con José Miguel Galilea, hoy esta. Estamos teniendo el lujo de ver unas batallas espectaculares en este campeonato, ¿eh? Espectaculares, espectaculares. Con respeto, por desgracia y accidentes, pero eso es parte de este mundillo, nos guste o no. Es algo que lo tenemos que, entre comillas, asumir siempre y cuando sean con respeto. Pues bueno, hay veces que hay accidentes.
Pero la batalla que tienen. ¡Uf! ¡Qué Se le echa cerquita! encima ¿Cómo de se la le tira en la frenada. frenada, eh? ¿Cómo se acerca? ¿Crees que en la última vuelta se le va a tirar ahí? Mira, Se mira, le mira, tira mira, la mira ahora, frenada. eh. Mira Me ahora, parece eh. que el BMW corre más. Corre más, pero está sufriendo, eh. Está sufriendo muchísimo, eh. En la Corre, frenada y en la carrera más, curva. pero no frena mejor. Exacto. Ni frena ni pasa mejor por la curva, eh. Mira, 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 mira. No puede. No puede, se ha ido largo. Pues igual aquí lo ha intentado y ha perdido la batalla, eh. Ojo, eh. Sí, porque este Uno ya punto es. algo. Quedan dos vueltas más. Igual era el momento, eh. A ver, Sate ahora. A ver, Sate ahora. Oye, está Tiene un Fernando cerca segundo, de pero me él. parece que va a llegar otra vez, Adrián, ¿eh? Me parece que Sate va con la goma en la lona, ¿eh? Creo que tiene mucha más goma Adrián que Jonathan, ¿eh? Ahora mismo creo que Jonathan lleva la goma más plana que yo cuando fui eléctrico Sí, la sí, última sí, vez. sí. Y nos queda una más, ¿eh? Nos queda una vuelta más. Está 09, 08. Se ha llegado a ir 1 con 2. Llega por delante de tráfico. Ojo, ¿eh? Ojito lo que puede haber ahí delante, ¿eh? Hay dos pilotos. Esperemos que no perjudiquen ni a Adrián ni a Jonathan. Que les deje pelear. Claro, ya está 0,7. Sí, 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 sí. No, no, no. Está muy fuerte. Adrián está acabando la carrera, ¿eh? Muy, muy fuerte, ¿eh? Yo creo que estará diciendo, aquí vamos a tener un líder distinto por carrera. Pues vamos a ver si va a haber líder distinto o no, no lo sé, pero lo que sí sé es que nos viene una última vuelta muy, muy, Mira aquí cómo muy se le echa interesante. encima. Mira cómo se le acerca, ¿eh? Ojo, ya lo tiene otra vez, ¿eh? Ya lo tiene otra vez. Ahora ya se cierran las posibilidades, si no me equivoco, si no es Ahora ya con es la última salida de vuelta, esta ¿eh? calle Última detrás. vuelta esta. Van a llegar a ese tráfico. Esperemos que el tráfico no intervenga. Pero van a llegar, ¿eh? Se están jugando la carrera, ¿eh? Se están jugando la carrera. Última vuelta, señores. ¿Y cómo ha llegado otra vez Adrián, eh? Mira, 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 mira. ¡Bus! Mira, ¿eh? Creo que va a tirar el coche en casi todas las curvas, vamos. ¡Bus! Está fuertísimo Adrián, ¿eh? Lo que yo no sé es Y cómo. por delante en paralelo, ojo, ¿eh? Ojo por delante en paralelo, ¿eh? Si no Ahora va a llega mucho intentarlo más por encima, dentro, ¿no? A claro. ver ese tráfico, ¿vale? Se quita bien. Se quita bien, vamos a ver el siguiente. El siguiente es Antonio. Antonio, por favor. Uf, Sati ahí. Uy, de. Antonio, por favor, que se está jugando la carrera. Mira cómo defiende Sati. Se va largo, se la hace por dentro. ¡Oh! Se han dado. Se han dado. Y no quiere pasar ninguno de los dos, no sé. Ojo, ¿eh? Pues se han dado y Adrián, un señor, ¿eh? No sé de quién ha sido la culpa, pero Adrián, un señor, ¿eh? Un auténtico señor, A señores. ver, espérate, no calces todavía porque queda la Pero, última me da curva igual, y ya si no frena un te da señor podía puntos. haber tirado para adelante y ahora ha ganado la carrera. Un auténtico señor. Espérate la A última ver. frenada, estamos de acuerdo, pero un auténtico señor. Y ojo que se lo hace por fuera, ¿eh? No sé si va a correr. No, no, no va a poder, no va a poder. No Un llega. auténtico señor, ¿eh? El amigo Adrián Povedano, ¿eh? Un auténtico señor, señores. Después de la batalla que han tenido, ha podido ganar la carrera perfectamente. Porque me Y atrevería a decirte que tampoco ha sido culpa suya, ¿eh? no lo sé de quién ha sido la Realmente. culpa. Vamos a ver si lo podemos ver repetido. Vamos Creo a que ha ver. perdido el coche. Satian ha derrapado y se ha metido hacia adentro, creo. No, no lo hemos repetido. No lo hemos repetido porque me estaba bailando esto. Quería verlo repetido y no puedo verlo repetido. No me sale. ¡No me sale! Te lo digo yo, la culpa es de Satian. Sale derrapando y se le cruza el coche. Pues un auténtico señor, Y a el pesar de amigo todo, Adrián, ¿eh? le deja la posición. Menudo remontadón que ha hecho, ¿eh? Siento no haber puesto el resto como han quedado. Raúl ha sido tercero, Bruno cuarto, Joaquín quinto. Ojo, Joaquín también la remontada que ha hecho. David Vicente sexto, John Cavada séptimo, Raikiri octava al final, ¿eh? 4 segundos le han faltado con la parada, ¿eh? Antonio noveno, Luis décimo, un décimo Jordi, Jaume décimo segundo, Daniel décimo tercero, Juan Carlos vigésimo, uy, décimo cuarto, décimo quinto Jordi, Robert décimo sexto. Pues menudo carrerón, ¿eh? Menudo carrerón que hemos visto, señores. Menudo carrerón. Vamos a ver si se acercan por aquí por Discord. Tercero, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido el tercero? Raúl Martínez Raúl Martínez Triviño. Triviño. ¿Les puedes escribir a los tres y que vengan por aquí por cabina?
Menudo carrerón que hemos visto, ¿eh? Menudo carrerón. Menudas 52 vueltas que se han pegado Jonathan y Adrea, ¿eh? Menudas 50 vueltas. O 53, mejor dicho. Puedo poner la repe al incidente. Dame un segundo y ahora mismo lo buscamos. Ahora mismo lo buscamos. Ahora mismo lo buscamos. Dame un segundo. Vamos a ver si lo encontramos. Dame un segundito. Vamos a hacer esto para buscarlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo repetido. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo manejar desde ahí. Vamos a ver si me deja funcionar desde ahí. Vamos a poner la chopper. Vamos a ponerlo quizás a cámara lenta. Exatia está a punto de perder el coche. Ahí lo pierde. Y chapó desde luego por Adrián, chapó por Adrián. Vamos a ver si... Vamos a ver si volvemos a buscarlo y lo podemos poner desde otra imagen. Cuando estén por aquí me avisas, ¿eh? Falta de momento. Raúl, escríbele por privado, por favor. Sí, la mía va a verla. Vale, vamos a ver si volvemos a verlo repetido. Vamos a ver si somos capaces de verlo repetido, porque ahora esto no quiere. Vamos a dejarles un poquito de que hablen entre ellos, comenten la jugada. Vale, vamos a ver. Vamos a verlo desde esta imagen, a ver. Pero desde luego, independientemente de lo que ha sido, chapó por Adrià Poveda, ¿no? Chapó, chapó. No, la verdad es que sí. Sí que Sin es cierto. ser culpa tuya, No, digamos, no, porque al que lo final pierdes tanto. lo ha perdido Sati. Lo Y si pierde no lo hubiera Sati. perdido, ya estaba por dentro, al fin y al cabo. Lo pierde Sati y... Lo pierde Sati y le da. Lo pierde Sati y le da. Pero independientemente de todo, el detalle desde luego, precioso, ¿eh? Precioso, precioso. Como ahí, le ha esperado. No, yo no creo que haya un Skoda ahí, ¿eh? Yo creo que hay un Skoda ahí. Yo pienso que no vamos. Espera que no me deja ponerlo a cámara lenta, no va bien esto para ponerlo. No va la cámara lenta. Mira ahí. Ahí igual le toca un poco. Pues igual sí, ¿eh? Igual tiene razón, ahí, ¿eh? Le toca una pizquita, pero vamos, que independientemente de lo que sea, independientemente si hay Inescode, yo creo que de todas formas ellos nos lo van a contar mejor que nadie, eso tenerlo claro. Y aún así, volvemos a lo mismo. Cualquier otro hubiera tirado para adelante y Adrià, sin embargo, ha frenado el coche, ha esperado a que se recuperara Sati. Y ha tirado, o sea que sinceramente, independientemente de qué tal, creo que vamos, o sea, el detalle del campeonato sin duda alguna, ¿eh? El detalle del campeonato sin duda alguna. Sin ningún tipo de duda, ¿eh? O sea, al final estas cosas son las que deberíamos de, por desgracia, ver más a menudo y son las que vemos entre poco y ninguna ocasión. Y menos en un campeonato, menos en una última bola, o sea, en una última vuelta. Sinceramente, señores, espectacular. Bueno, no termina de aparecer Raúl. No, lo estoy escribiendo, pero No termina de aparecer Raúl, así que vamos a darle nada un poquito más de tiempo y si no termina de aparecer, pues subiremos. Vete subiendo a donde están o muéveles aquí a entrevistas. Vete con ellos, Miguel, y diles que ahora vamos. O que ahora voy, vaya.
Sí, ha hecho lo que debía Gamer, pero es muy fácil decirlo desde aquí y pocos lo hacemos en el momento, ¿eh? Así de claro, ¿eh? Muy poquitos lo hacemos en el momento. O lo hacen en el momento. Yo alguna vez lo he hecho, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Que sinceramente, de quitarnos el sombrero. Bueno, no termina de aparecer Raúl Martínez Triviño, así que vamos a irnos por aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner qué quiere. Vamos a poner esto así. Vale, bueno, pues voy con ellos. Vamos para allá. Buenas noches, señores. Buenas Muy buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, enhorabuena a los dos por el final espectacular que nos habéis dado. Y habitualmente suelo empezar con el ganador, pero en este caso me quito el sombrero ante el acto que has hecho, Adrián, y voy a empezar contigo. Hablábamos hace no mucho que coincidimos, que te estaban penalizando las malas qualis y que sin embargo luego en carrera estabas demostrando tener un ritmo terrible. Hoy creo que no es que hayas tenido un ritmo terrible, es que te has comido a Sati. Cuéntanos un poquito tu carrera. Bueno, muchas gracias a todos y a todo el equipo. La verdad es que una carrera que no me lo esperaba. Ha sido muy difícil, mucha tensión, sobre todo las primeras vueltas, porque no quería perder el grupo de adelante, ya que sabía que tanto el de SRB, que es Raúl, no, No, perdón, José Miguel. José Miguel, perdona, José Miguel. Sabía que tenía muchísimo ritmo, igual que Jonathan, y no quería perderlos, pero al final, jolín, no me acuerdo nunca de su nombre. Federico. No, el otro, José Miguel Galilea, Ah. eso. José Miguel Galilea me dio un toquecito por detrás y buah, pensaba que me veía al muro porque se me culeó y bueno, a partir de ahí un susto, recuperar el grupo. Tenía un BMW delante que sabía que tenía menos ritmo. Enseguida me lo quité de encima e intenté pillar al grupo. Carrera muy difícil, todo muy tensa, una carrera muy tensa, no te permitía ni respirar. ¿Qué voy a contar? Pues eso. Diría que la carrera más complicada hasta la fecha, ¿verdad? El campeonato. Sí, podríamos decir que sí, las trazadas brutales y además adelantar aquí es súper complicado. Y muy Y fácil perder nada, el coche, ¿verdad? dime, Muy fácil perdón. perder el coche. Sobre todo el Audi era un monstruo, el culo. En las últimas vueltas ya nos estábamos quedando sin ruedas. Pues menos mal, porque daba una sensación de que ibas muy muy fuerte Pegado. las últimas vueltas, ¿eh? No, las últimas vueltas, no. Las ruedas, sobre todo la izquierda trasera, estaba diciendo basta. O sea, había la penúltima curva, que era muy rápida, La de ya derechas. casi perdí ahí dos veces el coche y haciendo casi drift y al final pude salvarlo y un ritmo muy 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 bestia. También tuve un susto cuando perdió José Miguel Galilea el coche, ya que se quedó en la trazada ahí, un susto brutal y intenté no romper más el coche. Sí que del golpe tenía 6 segundos de reparación y sí que notaba que el coche me perdió un poco de agarre en las enlazadas. Pero aún así he intentado no gastar mucho los neumáticos, mantenerme, intentar seguir el ritmo de Jonathan, que a mitad de carrera veía que se me escapaba. Luego he ido pillando el ritmo, los doblados en este aspecto me han ayudado un poco a recuperar a Jonathan. Y nada, hasta el final de la carrera, que el final de la carrera ha sido o sea, eternamente y muy complicada. Y la verdad es que estoy sin palabras, o sea, ya no puedo ni respirar de lo cansado que estoy. ¿Ha sido divertido a la par que sufrido? Sí, muy sufrido, muy sufrido. Divertido no, no ¿Divertido porque no? no te deja. No. A ver, al final podemos decir que con el resultado y eso te vas contento, pero este circuito no te permite errores, como he dicho, y es muy complicado. O sea, necesitas tener, yo qué sé, ya los que tengan direct drive o yo qué sé, que tengan muchísima fuerza, es un circuito que cansa muchísimo. O sea,
Es brutal, es Sí, que brutal. no tienes, es que no hay recta, realmente no hay recta prácticamente, porque al final No hay recta. hay dos mini rectas, la de meta es mini recta y la de la antes de la horquilla, después de la parabólica, pero son rectas muy cortitas, el resto estás todo el rato en tensión, porque al final encima son curvas rápidas con cambios de desnivel, que en cualquier momento un poquito de giro de más, un poquito de gas de más o de freno de más, te hacen perder el coche. Sí, exacto. La parabólica izquierdas era una zona que parece una de las zonas para adelantar, pero no, porque es muy técnico y como salgas ahí más rápido te vas contra la arena y pierdes tracción y vas a perder el coche. Y así que esa frenada no es de adelantamiento. Vale, pues ya te digo, me quito el sombrero contigo, gran detalle el que has tenido, Adrián. Muchas Espectacular. gracias. Y no sé si Miguelito te querrá preguntar algo. Sí. Pues no, porque la verdad, dar la enhorabuena y te voy a decir por ese primer puesto, porque ya lo tenía casi claro. Es más, había apostado por ti al principio de carrera y no me has defraudado. Entonces yo, vamos. Muchas gracias. Enhorabuena por ese segundo puesto y te iba a preguntar básicamente lo que habías comentado de que... Aparentemente, lo que ha dicho Rubio, el Audi iba como pegado al suelo, porque veíamos a Sati que parecía que salía de las curvas y derrapaba en la frenada, y a ti se te veía frenando también, pero ya me respondió a eso que las ruedas realmente te las habías comido. Pero aún así me sorprende esa habilidad en la frenada para, a pesar de tener las ruedas desgastadas, seguir pegando esas frenadas y trazando sin mucho problema, aparentemente. O sea, felicidades por el segundo puesto y por la conducción de hoy y por el gesto al tener el toque de levantar el pie. Sí, ha sido un poco raro, la verdad. Vi el hueco, me estaba fijando en la entrada curva para salir en paralelo al menos, y solo estaba fijando ahí, luego escuché el golpe, vi el coche delante mío, digo, ostras, ya le he dado, culpa mía, solo pensaba eso. Trompeó, al final he hablado con él y se le había ido el culo. Nada, y por respeto y porque no lo veía lícito que al final de la carrera luchando y defendiendo a muerte... Por un toque pierdas la primera posición, yo no lo veo limpio. Entonces, he decidido soltar y ya que estábamos haciendo muy buena carrera y que esto no se desperdicie, sobre todo el respeto en pista. Pues chapó por ello, amigo, chapó por ello, desde luego, sin ninguna duda, creo que es el gesto del campeonato. Y vamos, o sea, puedes dormir hoy bien a gusto, primero por el carrerón que te has marcado, segundo porque te puedes sentir igual de ganador que Sati, y tercero porque deberíamos de ver más este tipo de gestos en pista, sin duda alguna. Muchas Claro que gracias, sí. a ti. Y bueno, vamos a pasar con Jonathan. Muy buenas noches, Jonathan. Buenas noches, buenas noches. Felicidades, amigo. Segunda victoria del campeonato. Así como en Monza te vimos bastante desahogado, hoy creo que Adrián te ha llevado al límite. No, lo siguiente. Cuéntanos un poquito. Eso es, lo siguiente. Lo siguiente. Ni qué decirte, ¿no? La verdad, pues nada, felicitar a Adrián por el gesto ese. La verdad que se me ha ido el coche, cuando entraba a la pista desacelerado a ver si pasaba, no pasaba, no sabía ni dónde estaba el tercero acelerado y bueno, el tío me ha dejado pasar allí. Y no, una pelea muy, muy limpia, tío, grande el Adrián. Yo he intentado cerrar por todas las esquinas como podía, lo más limpio posible. Creo que lo he hecho bastante bien, menos en esa que se me había cruzado ya el coche, lo estaba corrigiendo y es con el golpe a la vez ya se me ha girado entero. Bueno, él se ha pensado que había sido él y no, le había. Él se ha acelerado ahí cuando ha entrado, pero como no pasaba, pues al final le he tirado yo también. Fíjate, están los pulaos, había de todo. Vale, segunda victoria del campeonato. Después de que hoy no haya podido correr Nacho, te pone ahí arriba en la pelea para Zolder. Entiendo que hoy vas a dormir muy contento. Entiendo. Sí, toda la semana sin volante. Primera vez que la agarraba el circuito este aquí en el iRacing, que desde el Forza, desde aquella no ni lo tocaba. Increíble que haya hecho la pole para mí. No me lo esperaba para nada. Luego la salida, Federico ha pasado.
le veía que estaba arriesgando mucho, he dicho, ni le sigas, vete a tu ritmo, y ha fallado, casi me lo como. Luego José Miguel también ha fallado, casi me lo como. He tirado fuerte y estaba sacando bastante ventaja, iba muy a gusto, tío. Luego, la verdad, no pensaba que me iba a quedar así al final. Luego, cuando tenía 4 segundos, me he encontrado un doblado ahí entrando de pista, dando marcha atrás y esas cosas, y he tenido que parar el coche para no darle, y otra vez he sacado 2 segundos, otra vez otro doblado, y al final, pues eso, me ha agarrado y ya saliendo de boxes, y ya el primer ataque, luego la de la bajada de la derecha, el segundo, ahí he dicho ya, ¡buf! Esto va a estar jodido. Y ya es que se me paraba el coche, la última se me quedaba el coche parado y salía de lado. Él también al último, pero así hemos ido. He terminado con la rueda al 18% la delantera izquierda. Me cago en la leche. O sea, hasta ahora diría que de las carreras más sufridas del campeonato, tú también. Igual que... Sin duda. Que Adrián. Sin duda. Sin duda alguna. Bueno, felicidades por la carrera y... Gracias. Y ahora... Lo de Nacho. Sí. Un saludo por aquí. Una gran pena. La ventaja que tiene es que, bueno, pues el tema de la Drop Week, que, pues mira, le va a salvar eso. Y en principio la última carrera habrá que hacer la clasificación y demás ya con Drop Week y sanciones cuando estén. Pero en principio creo que vais a estar entre los dos. Y Adrián Povedano, ojo, que hoy se habrá metido ahí arriba también. O sea que... Ojalá esté la pomada ahí también, cago en Dios. Que creo que ahora mismo, porque hoy es Gonzalo no ha podido estar, Carlos Marín tampoco, Federico tampoco, José Miguel ha... Bueno, Federico ha estado, pero ha fallado. Y quién me queda, y José Miguel ha fallado también, así que creo que va a ser más o menos entre los tres. Así que nada, pues bueno, pues no sé si te quiere preguntar algo Miguel. No, a ver, una tontería. Primero, felicidades por el segundo primer puesto que has conseguido ya. O sea, no me lo esperaba, para nada, la verdad. Y luego... No ha juntado todos los planetas. Al igual que Adrià decía que una persona con direct drive lo pasaría chungo en este circuito, tengo el brazo. Tú que eres esa persona con direct drive, y ya no solamente con eso, sino que lo llevas, si no me equivoco, a tope. Y casi... Pues dime cómo estás ahora mismo, ya no es por la carrera, ya es por saber... Con la clavícula jodidísima, te lo juro, tío. Bah, estoy quemadísimo, pero bueno, se sufre a gusto y a darle, tío. No hay otra, ¿no? Eso es. Nada más. Vale, pues veo que está también por aquí Raúl, que es el tercero de la carrera de hoy. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches. Lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Primera vez que te tenemos por aquí, primer podium del campeonato. Cuéntanos un poquito tu carrera. Pues nada, carrera complicada y con mucho desgaste de neumáticos. Me ha estado difícil aguantar el coche toda la carrera. Pero muy bien, tranquila la carrera porque no he tenido así mucho follón de gente, de adelantamientos y demás. He intentado seguir mi ritmo y nada, al final Bruno se ha fallecido los neumáticos y no puede adelantar. Sí, porque en boxes te la ha hecho él a ti. No sé si ha seguido una estrategia muy diferente a la tuya, pero en boxes ha ganado un montón de posiciones. De hecho, ha salido por delante incluso de Adrià Povedano. Aquí en cabina... Creemos que ha echado poquita gasolina, no sé si tú nos puedes confirmar eso o no. Te lo puedo confirmar, sí. Ha echado menos gasolina. ¿No? Menos que tú incluso, ¿no? Menos que yo, sí. Y eso le ha favorecido en esa parada, pero luego creo que la ha perjudicado en la siguiente, ¿no? Porque en la siguiente tú has salido por delante, si no recuerdo mal. No, ya había salido él por delante y me ha estorbado a mí un doblado y tal. Se me ha alejado unos 4 o 5 segundos, pero lo que te decía, que al final los neumáticos no le han aguantado y no podía adelantar. Vale, entiendo que contento, ¿no?, con el primer podio del campeonato. Sí, muy contento porque todas las carreras anteriores fueron un desastre para mí, muy nervioso y no hice nada bien las carreras. Ajá, o sea que ya vas, digamos, templando los nervios. Sí. Y este circuito muy complicado y sabía que tenía que
que ir por la trazada y no salirme para no perder posiciones. Encima, hasta donde sé, estrenando equipo y skin. Correcto. O sea que doble felicidad, entre comillas. Sí, muy contento de estar en LTS y nada, a ver dónde podemos llegar. Poquito a poco. Bueno, el primer podio ya lo tenéis. Correcto, ya tenéis el primer podio. Ahora por más. Vale, pues nada, pues enhorabuena y no sé si Miguelito te querrá preguntar algo. Nada, y por lo visto todo responde ya a las preguntas que pienso. Enhorabuena por el tercer puesto y básicamente yo te iba a decir, ya vimos las otras carreras, en Monza saliste muy bien, luego tuviste algunos problemas. Y aquí al contrario, salías un poco más atrás, has conseguido remontar hasta el tercer puesto, lo cual, pues a nivel de nervios, supongo que, a ver, siempre hay nervios, pero este tercer puesto va a hacer que te sientas más seguro en la siguiente carrera de Zolder, seguro, y no dudo que también vas a dar espectáculo, la verdad, y a ver si no sorprendéis con otra estrategia, porque la verdad, yo personalmente digo, pues, habéis parado bastante pronto y no entendía la estrategia. Pero me gusta ver cosas distintas y en eso, pues, por mi parte también felicidades en cambiar un poquito las reglas, digamos, de las paradas. Sí, hemos intentado hacer algo diferente porque hemos pensado de que como todo el mundo iba a hacer lo mismo, pues quizás salir un poco más por delante al principio para no coger el tráfico y demás y nada, al final ha salido bien, ha salido perfecto. Pues me alegro mucho y felicidades a ti, bueno, a Jonathan por el primer puesto y a Adrián Povedano también por ese segundo. Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya, señores. Tendremos de aquí a 15 días la última carrerita del campeonato. Va a quedar muy, muy igualada la clasificación general. Así que veremos a ver lo que pasa en Zolder. Hay que recordar que Zolder la puntuación es doble, es decir, puede haber gente que esté arriba que le pasen cosas como la pasó por ejemplo ya a Federico o a José Miguel, y otros como Adrián Povedano hagan carrerones y cojan muchos puntos y puede haber novedades, así que veremos a ver. Última carrera en 14 días, el día 28 de noviembre. Os esperamos por aquí a todos y nos vemos, señores. Así que nada, pasad buena noche. ¡Hala! ¡Adiós!